Yeah. Come on. Hey, take a look at us. Yeah. We look good. Hey, from the top to the bottom. Yeah, you know we got 'em. Hey, we about to turn it up. Yeah, just can't get enough. Hey, we don't need another flex. Yeah, already know we the best. Got me like nah. ¿Qué es esto, tío? ¡Me voy a volver loco! ¿Qué es esto, tío? ¡Me voy a volver loco! ¿Qué es esta mierda? ¡Tío, me voy a volver loco! ¿Qué es esta mierda? ¡Tío, me voy a volver loco! ¿Qué es esta mierda? ¡Tío, me voy a volver loco! ¿Qué es esta mierda? ¡Tío, me voy a volver loco! ¿Qué es esta mierda? ¡Tío, me voy a volver loco! ¿Qué es esta mierda? ¡Tío, me voy a volver loco! ¿Qué es esta mierda? ¡Tío, me voy a volver loco! A ver. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué ha pasado, tío, con la música? ¿Qué cojones, tío? ¡Por Dios! Hola, Auron. Hoy es el cumpleaños de una persona muy importante. Joder, lo que faltaba ahora, madre mía. Espérate, ahora voy. Dame un segundito, coño. Ahora te leo. Y que chingue su madre. Hola, Auron. Take me now. If the sky is open, then let me
don't start without me. My happy hour starts at 2:45. Just like a goddess, yeah, I'm parting the seas. Ooh, feel that fire, I'm 1,000 degrees. Don't you wanna be like me? Don't you wanna be like me? Ooh, follow the leader. Ooh, you better follow the leader. If you wanna ride this way, if you wanna walk this way. Ooh, follow the leader. Ooh, feeling no pressure, I'm not red or with sin. Perception's got that beauty within. Say what you want, you can't get under my skin. I got that hunger and it tells me to win. Don't you wanna be like me? Don't you wanna be like me? Bienvenidos amigos, bienvenidos mis queridísimos amigos calvos, calvas, gente de poco pelo, de pelo pobre, de pelo escaso, de pelo casi inexistente, amigos, bienvenidos a este 22 del 3 del 24, amigos, espero que estéis bien, mamadísimos, como tiene que ser, claro que sí. A ver, por orden, vale, sigamos el orden, porque hoy la gente tenía una prisa espectacular. Esta iba primero. Hola, Auro. Ahí. Hoy es el cumpleaños de una persona muy importante y especial. Ahí, para ahí, mí. Ahí, ahí. Su nombre es Anise. ¿Podrías mandarle un saludo y una bendición para ella? Y que chingue su madre la cumpleaños. Claro que sí. Un saludito para una persona muy importante y especial para ti. Su nombre es Anise, ¿no será? Pues claro que sí. Felicidades para ella, Nick. Y que le vaya muy bien en la vida, hostia. Luego el siguiente, hostia, hola, no, esa se ha colado, vamos en orden. Respetemos el orden, porque si no, me lío y me pongo nervioso. Este es el siguiente. ¿Hola? Ahí va, ¿no? Hola, Auron, hoy es mi cumpleaños número 20. No, esto no es. A ver. Recuperemos el orden. Este. ¡Dale! Hola, Auron. Esta es mi primera vez en... ¡Cállate! A ver, perdón, ¿eh? Estoy teniendo unos problemas aquí técnicos. Es esta. Oli Auroncito. Oli Auroncito. Es la primera vez que te dono. Primera y última vez que me puedes felicitar. ¿Podrías saltar ahora mi sí cumpleaños por fin? Creo que soy la primera ahora en pedirlo sí si puedes mandar una bendición por fin. Gracias por ser la curita al cora que todos necesitaos. Oye, pues claro que sí. Un saludito, feliz cumpleaños. No me has dicho tu nombre, ¿no? Te llamas Fighty09. Pues oye, pues un saludito, feliz cumpleaños y pasa un día magnífico. Laura2822, muchas gracias por esos beats tímidos. Luego, ¿qué tenemos? A ver. Joder, de verdad, ¿pero qué ha pasado hoy? ¿Se ha emocionado la gente de repente? A ver. Vamos por orden, porque si no, me lío. No sé qué ha pasado hoy, de verdad. Qué locura. A ver. Es la de Hola Payaso.
Oleoroncito. Es la primera vez. Yo, de verdad, Enrique, retírate ya, tío. Estás viejo y hueles mal. Vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo, Enrique, tío. De verdad. Ahora va a salir 7 veces la otra, ¿no? Hola, payaso. Esa. ¿Qué haces los 10 minutos antes de que pongas cámara al empezar stream y al finalizar también? Pues suelo ir al baño a pegar una meada, revisar, bueno, subir el stories, subir el WhatsApp correspondiente. Claro, eso es lo que suelo hacer, la verdad. Claro, cositas, pero bueno, prepararlo todo. Los 10 minutos, igual en espera son largos, pero para mí son rápidos, porque ya te digo, que ahí revisando. No sé por qué sacaste mi remix si estaba buenísimo. No entiendes nada de música. Eso es lo que escucha la chaviza. No sé qué ha pasado. Creo que he abierto mi stream y se han juntado como las dos canciones. Hola, ¿verdad? Espero que te encuentres muy bien. Es mi primera vez haciendo esto y solo lo hago porque sé que le haría mucha ilusión a mi hermano recibir una felicitación por parte tuya. Vale. Él se llama Luis Aurelio y está cumpliendo 24 añotes. Y también quiero darte las gracias a ti, Aaron, por todo mi... Claro que sí, amigo. Pues un saludito para Luis Aurelio, que está cumpliendo 24 añotes de parte de su hermano. Felicidades, que le vaya muy bien, hostia. Que le vaya muy bien al pana. Hagamos un ejercicio. Abre la boca y ahora escúpeme. Un saludo desde Puerto Rico. Lo del Cel este que es el gobernador. Un saludito, Cel. Luego Jess Auroner dice: no sé por qué sacaste mi remix si estaba buenísimo. No entendés nada de música. La verdad es que, a ver, la canción estaba bien. Creo que era esta. Claro. Pero claro, si yo ahora hago así, ya verás, te voy a enseñar lo que ha pasado. Atento. Eso es lo que ha pasado. La canción es normal, ¿eh? Soy yo el que estaba poniendo el panel este de la promo. Y claro, no sabía que se estaba escuchando, porque no llevaba los auriculares, los tenía aquí encima. Y se ha liado aquí la de Dios. Claro, he visto el chat en plan revolucionado. Digo, ¿pero qué ha pasado? Bueno, cositas, ¿no? Hoy es mi cumpleaños y me haría mucha ilusión que me felicitaras. Estela, feliz cumpleaños, Estela. Pasa un día maravilloso, por Dios. Saludar también a Laura por su cumpleaños número 27. Que Dios la bendiga. Y luego también tenemos... A ver, esta creo que no ha sonado, ¿verdad? Para cuando el face reveal, con esa cara que me llevas, payaso. ¿Cómo que el face reveal? Te quiero mucho. Por culo. A veces. Saludito, Felil. Felil. Un saludito, que Dios te bendiga, perro. Saludito. Hola, Auron, hoy es mi cumpleaños número 24. Me haría mucha ilusión que me felicitaras. También quería agradecerte, ya que en parte estoy a día de hoy aquí gracias a que te conocí cuando creía que lo mejor era hacer la automatación. Bueno, ay, por Dios. En esos momentos tan difíciles, y me haces aún a día de hoy. Te quiero. ¡Claret! Oye, un beso para ti y me alegra que... Pues que ya estés mucho mejor y no hayas hecho eso. Y que estés aquí con nosotros, festejando, celebrando la vida. Muy bien, felices 24, de verdad. Nos alegra tenerte aquí, claro que sí. ¡Hostia! Hola, Auron, soy tu fan. ¿Me saludas? ¡Hombre, Little Payaso. Mario! ¡Como un día sin ti, por Dios! ¡Como un día sin ti, por Dios! ¡Un saludito! Ya te echaba yo de menos. ¿Dónde está este perro, tío? Hola. Buenas tardes, primero que nada espero que te encuentres bien. Quiero pedirte de favor si me puedes mandar un saludo. Hoy es mi cumpleaños, mi nombre es Azucena Moran y cumplo 23 años. Y me encantaría que me felicitaras, por favor. Pues claro que sí, un saludito para Azucena Morán, que cumple 23 años. Pues un saludito para ella, felicidades. Hola, Oro. Claro. Me llamo Yulis. Hoy cumplo 19 añitos. ¿Qué pasa? ¿Hoy mucho cumpleaños o qué? ¿Corazoncito coreano? Te quiero mucho. Gracias por ser mi pilar y mi compañía cuando me siento solita. Saludos desde Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Julis, que cumple 19 años hoy. Pues muchísimas felicidades, de verdad. Pasa un día espectacular. Un día maravilloso, de verdad. Ojalá lo pases muy bien. Hostia. Hola, Auron. Me llamo Valentina. Soy chilena. Te sigo desde tus primeros videos. Hoy estoy de cumpleaños y cumplo 23 años. Saludos desde Estados Unidos. Otro cumpleaños por aquí de Valentina, chilena. Felices 23, que Dios te bendiga. La gloria de Dios esté contigo. Grande. Hola, MR Beats. Hola, Mr. Beats. Sí, soy un poquito Mr. Beats, la verdad, no sé qué pasa hoy. Se han juntado muchos cumpleaños. Soy un poquito el Beats, correcto. Con B, ¿eh? Beats. Hola, buenas.
Hola, buenas tardes. Nanixi, que Dios te bendiga. Buenas tardes. Espero que estés bien. Soy el Beats, no Mr. Beats, el Beats. Ese soy yo. Madre de Dios. Buenas, Auroncito Auronorte. El martes estuve en el evento y solo quiero agradecerte por haber accedido ¡grande! A hacer ese evento presencial. No sabes cuánto agradecemos como parte de tu comunidad que nos des la oportunidad de conocerte, de saber que la persona a la que vemos todos los días es real y chiquita. Correcto. Y que la sensación al verte en persona es la misma como cuando te vemos desde casa. Auronamor, eres casa rey, la nuestra. Muchas gracias, mucho, María Guzmán. Oye, muchas gracias por haber venido. Espero que te lo pasaras bien. Mi nada, que te haya quedado un bonito recuerdo. Un abrazo para ti, cuídate mucho. Grande. Hola, Auron, estoy en el hospital por temas de salud mental. Y vaya, por Dios, con mucho que hagas estos streams. Te quiero, Auron Love, gracias a ti estoy ahora con vida. ¿Me das un abrazo? ¡Lara! Oye, un abrazo muy grande para ti. Y oye, pues si hay que ir al hospital, se va, ¿no? Pero bueno, lo importante es salir. Y salir recuperada y salir bien. Y espero que sea pronto, Lara, muy bien. Esperemos que sea hola, prontito. Auroncito, le podrías mandar un saludo a mi amiga Sani Longoni, que cumple 25. Te ven siempre. Saludos desde Paraguay, Paraguay. A tu amiga Sani Longoni. No será troll, ¿no? Cuidado. Sani Longoni. Longoni, que cumple 25. Pues un saludito para ella, claro que sí. Otro por ahí, por Dios. Hola, Auron. ¿Cómo ¿qué estás? Está pasando hoy? Solo quería decirte que te sigo desde que sales de tu casa hasta que regresas. ¿Sí? Pues a ver si te meto una paliza. ¿Sin camisa? Que pases feliz stream, pollita, deseado. Soy Tokio, un saludito, que te vaya muy bien. Que te vaya muy bien. Tengo mocos, tío, me cago en la puta. Hola, Auron. Me estoy resfriando, tío. Es mi cumpleaños 25. Saludos desde Ciudad Juárez. Pero no en plan, no en plan, ¿sabes? No en plan placas de pus, sino resfriado. O sea, tengo un poquito de resfriadillo. ¿Sabes? Aquello de decir, tengo moquillos. Pero nada, que ni fiebre ni hostias, ¿eh? O sea, estoy bien. Simplemente sí que tengo la voz un poquito más grave, la verdad. Me la noto una cosa que dices, oh, Dios mío, ¿qué está pasando? Hoy es tu cumpleaños número 25 desde Ciudad Juárez. Pues un saludito, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Es uñas parras, correcto. Ese es el diagnóstico. Ya que estamos. Mi cumpleaños es el 30 de diciembre. ¿Me saludas? Por gracias, supuesto Pedro. Que no. Te voy a saludar. 30 de diciembre. Pero si estamos en marzo. Vete a tomar por culo, hombre. Estafador. Hola. Mi mejor amigo se casa. Vaya. Se llama Diosdado Cabello y es súper fan de tus streams. ¿Cómo se va a llamar Diosdado Cabello? ¿Cómo se va a llamar Diosdado Cabello? Es imposible. Auron, esto no es para ti, es para el payaso de putas del Dr. Chochoa. Vale. Tienes envidia de que Argentina sea el país más grande del toma. Mundo. Solo cuya estamos nerfeados por el bien de la trama. Toma. Recuerda que fuimos el país más rico del mundo en 1896. Somos los más. Toma. Opa. ¿Ahora qué? Opa. ¿Ahora qué? Hace un año no encontramos palazo, de vivir. Llorando pregunté si valía la pena seguir. Un año después vivo con todas las ganas y van muy bien. ¡Ole! Gracias, Auron, por estar todos los días sacándome una sonrisa y gracias, chat, por el apoyo. Oye, Soft with F. Qué bonito leer esto. Qué alegría, qué alboroto. Nos alegramos mucho, de verdad. Un abrazo muy grande. Qué bonito, qué bonito. Muy bien. Qué hola, alegría, ¿podrías, coño, por favor, cantarle feliz cumpleaños a mi hermano por sus 30 que vive en Vancouver de su hermana desde Ecuador? Para tu hermano, que cumple 30 años, él vive en Vancouver y tú en Ecuador. Pues un saludito para él, felicidades. No me ha dicho ni su nombre. No me dices que vive en Vancouver, pero no me dices el nombre. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Vale, hoy vamos a hacer un poquito de promo. He hecho 20 promos últimamente, no voy a hacer ninguna más hasta el año que viene. Estoy hasta los huevos. Pero bueno, la vida es así. La vida es así. Ahora ya no voy a aceptar nada, ¿eh? Gracias, Soft with F. Gracias por esos 10. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Sí, sí, se ha acumulado, la verdad. Mira que suelo aceptar poca cosa, ¿eh? O sea, a mí me suele llegar mucho y acepto poco. Pero como que todo se ha acumulado, ya me han dicho, dice, hola, te vamos pastelito a dejar tranquilo ya dos meses. Y yo, eso azúcar espero. Te amo, viejo. Mi curita al corazón diario. ¿Podrías mandarle saludos a mis hermanas Ari y Saku? No quiero nada. Que son dos grandes fans tuyas. Besitos en las patas, payaso. Un saludito a tus hermanas Ari y Saku. Pues un saludito para tus hermanas y para ti también, hombre. No va a ser menos. No va a ser menos. No puede ser. No puede ser. Por Dios.
Ya no cabe dinero, correcto, me pasa, lo tengo que enterrar. Eso. El banco ya no acepta más. Estoy en, lo tengo que enterrar en el jardín. Giuseppe, muchas gracias por esos 5, Giuseppe, que Dios te bendiga. Grande, hola, Giuseppe. Hola, bonita de Avellana. Ayer tuve un sueño contigo. Estábamos en tu casa viendo una peli. De la nada te desnudaste y te pusiste una tanga de gato. Empezaste a arañarme. Me empotraste. La pasión corrió por nuestros cuerpos. Fue maravilloso. Bendiciones. Bendiciones para ti también, la verdad. Bendiciones para ti también. Es una cosa increíble, de verdad. Todo el mundo dice que está viendo una peli conmigo y de repente yo me vuelvo loco, me transformo en un gato y araño. Bueno, pues no lo sé. Bueno, un saludo. Que bendiciones, las necesitas. Bendiciones para ti también. Nada, pues es que esto... Donaciones así te llega una al día. Ya llega un momento que es que te acostumbras. ¿Y el mouse? ¿Por qué no tiene luz? Ah, ahora de repente. Día rarete, ¿eh? Vale, a ver. Quitamos la música. Vamos a dejar unos segunditos. Mejor entiérrame esa polla por la espalda mientras me escupes en el oído. Cago en tu puta madre. Cago en tu puta madre, de verdad. Es que lo de la gente aquí es una cosa increíble, ¿eh? Lo de la gente aquí es una cosa increíble. No sé dónde salen, tío, pero de verdad, cuando menos te lo esperas, te meten ahí el palazo, ¿eh? Nunca mejor dicho, la verdad. Nunca mejor dicho. Vale. Vamos a jugar hoy. Espera, voy a pausar esto. Aún saldrá alguien diciendo que yo qué sé, algo horrible. Vamos a jugar hoy a Battle Crash. ¿Vale? Con Axozer y con Reborn. Es un juego de acción PvP donde el objetivo es luchar entre hasta 30 jugadores y convertirte en el único superviviente de la arena, es decir, darte de hostias, ¿vale? Libera el poder de cada personaje único, Calixer, todos jugables durante la beta, con su propio conjunto de habilidades de acción, es decir, cada personaje pues tiene sus habilidades y sus cosas, ¿vale? Encuentra los cofres del tesoro y los objetos repartidos por el campo que te ayudarán a sobrevivir y hacerte más fuerte. Puedes jugar a Battle Crash en Steam y en Android, y la beta solo está disponible hasta el 28 de marzo, ¿vale? Así que aprovecha porque es gratis. Aprovecha, no tienes que pagar nada. No te vengo aquí a meter un palazo. Es gratis, ¿eh? Y eso, y explora diferentes modos de juego como Battle Royale, Brawl o Duel, que será un duelo, ¿no? Pero como somos tres, pues no sé cómo lo haremos. ¿Nos meteremos en una arena en plan y nos damos de hostias con más gente? ¿O cómo va esto? ¿O cómo va? Bueno, seguramente el como está Xozer, el niño prodigio, supongo que controla de estos temas. A ver, ¿han entrado en mi Discord o no han entrado? Sí, está Axozer, pero solo él. Falta el otro viejo. Vamos a esperarlo. Vamos a esperar al otro viejo. ¿Qué ha llegado? Hola, Auron, estos son mis primeros beats. ¿Me puedes mandar un saludo? ¡Claro que sí! ¡José! Un saludito, José, crack, ídolo. Ahí va. Oye, voy a ir abriendo el juego por si tengo que configurar alguna cosita. A ver. Típico de pantalla completa. Cositas. Le bajaremos el volumen. Porque estará el volumen. Bueno. Lo que yo te diga. Joder. Lo que yo te diga. Ahí mejor, ¿no? Está duro el volumen, ¿eh? Está duro, ¿eh? Joder. Vale, a ver. Vale, ta, ta, ta. ¡Hostia, hay tutorial! Espérate, me tengo que pasar el tutorial, tío. Un momento. Me tengo que pasar el tutorial, me cago en la verga. Claro. Vale, pues lo ponemos en... aquí. A ver. Ahí está. Vale, me tengo que pasar el tuto, supongo que para poder jugar con ellos. Aquí solo quería decirte que eres un payaso y cara de culo, saludos. ¡Mario! Mario el Calvo se llama, estás tú para hablar, vete a dar por culo. Vale, yo soy Diana, no sé por qué me llamo Diana. ¿Algún problema? ¿Tienes algún problemita? Vete a la mierda. Hola, Auron, soy Ana, es mi primera vez mandando bits. Te sigo desde que tengo 12 y actualmente tengo 23, jajaja. Toma ya. Me siento una vieja, pero qué bueno haber crecido viéndote y seguir disfrutando de todas tus etapas. Y mi hija le encanta tu intro de... Joder, que ya eres madre y todo, madre de Cristo. Joder, pues un saludito, Ana. Un saludito, de verdad.
Que te vaya muy bien la vida. No veas el tiempo que lleva aquí, ¿no? Vale. Wow, bien hecho. Hombre, es que si no sé hacer esto. Ahora te enseñaré a moverte más rápido. Utiliza tu aguante. El aguante es un recurso muy importante. Vale, para correr más. Confirmar. Ah, vale. O sea, meto saltos en el espacio. O sea, con el espacio. Ok. Entiendo. Ahora aprende las tácticas básicas. Los ataques ligeros. Los ataques ligeros son ataques básicos. Los ataques ligeros consumen aguante. Utiliza varios ataques ligeros consecutivos para crear combos. El golpe final tarda un poco en cargarse, pero puede hacer volar a los enemigos. Al obtener una perla se recupera el aguante. Se hace volar al enemigo atacándolo, se cae una perla. Ok. Los ataques pesados son más poderosos, consumen mucho más aguante, lógicamente. Aunque sean un poco lentos, puedes hacer retroceder al enemigo. La distancia variará según los puntos de resistencia del enemigo. Puedes atacar en la dirección que quieras. Ok. También puedes apuntar. Ok. Entiendo. ¿Lo has entendido? Yo sí. Entonces. ¿Vale? Ok. Fácil, ¿no? Ah, y este es ataque pesado. Q. Lo envías a la verga, pero te consume que flipas. Ok. ¿Vale? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Utiliza un ataque volador y elimina a tus enemigos. Ahora te enseñaré a utilizar el definitivo. Ah, te quiero calvo. Un saludito, Nicky. Vale. Ah, el definitivo. Hostia, se parece un poco al LOL, ¿no? Te va. Esperma, ¿vale? Vale. Podrás utilizarlo cuando sus medidores. Esto es como el turbo, ¿no? El ataque especial de cada de esto, ¿no? Perfecto. Al lanzar el definitivo serás invencible durante un breve periodo de tiempo. Podrás lanzar a tus enemigos muy lejos y la distancia dependerá de tu de tus puntos restantes. Podrás utilizar el definitivo cuando su medidor esté al máximo. El medidor se rellena poco a poco de manera automática y también se rellenará según el daño que des o te den. Entiendo. Y este es mi ataque definitivo. De locos. Aquí está. Perfecto. Por último, te mostraré tres modos. Ok. Juega. Te ha chupado. Que me la chupes. Que no, que ya está. Vale. Pues ya está. Let's go. A tomar por culo. ¡Hala! Es sencillo, la verdad. Courage Warrior. Un saludito. Gracias por esos 5. Elige tu país. Pues. Voy a poner. Iba a poner. Ecuador. Venga, va, Spain. Fecha de nacimiento. El 01 del 01. No, el 01 del 01 del 1965. 1900. 1910. Tampoco, tío. Joder, ¿por qué no? No puedo nacer en el 1920. ¿Pero qué pasa? 1940. ¿Cuál es el formato, tío? Ah, esto es el año, coño. 1810. El año, el mes, el 01 y el día, el 02. Formato no válido. Mira, me cago en tu puta madre, tío, que falla. Pues el 11 y el día, el 25. ¿Se fallará el año, tío? 1999. Ahí. Joder. Nada, pues nada. Claro, a ver, es que haber nacido en 1810 es raro, ¿no? A ver si sale aquí, que ponga algún dato más, un momentito. Creo que no, ¿eh? ¿Está cargando? Creo que no, en teoría. Por viejo, ¿eh? No me ha aceptado por viejo, tío. Acceso a función no autorizados. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Que to... Ah, igual es que tocaba algo que no debía, ¿no? Vale. Vale, a ver, entonces. A ver. Calixer. Vale, pues solo puedo usar a Diana. Ok. Pero puedo jugar con compas ya, ¿no? Imagino. Vale, entonces. Mira.
No tengo ningún solo amigo. ¿Qué está pasando? Amigos cercanos, cero. Conectados, cero. Esto es mentira, tío. Tengo amigos, coño. Hola, viejo. Hoy cumplo 3 años con mi pareja. ¿Podrías darnos la bendición? Somos Bradford y Analia, no soy español. Y no conocía esto, pa, pero por ti hoy le cantaré. Y tocaré como Camarón porque me inspiraste. Deséame suerte. ¡Grande! Saludos. Bradford y Analia. Un saludito, grande, qué bonito. A ver, voy a intentar desde Steam invitar a Axocer, a ver si me deja. A ver, Axocer. ¿Puedo invitarlo? A ver. Invitar a unirse a tu grupo, ¿será esto? No, esto será otra cosa, ¿no? Bueno, ahora le decimos que nos invite, que seguro que controla más que yo. O igual me tiene que agregar como amigo con el código este, ¿no? No lo sé. Pues no lo sé, la verdad. Oye, ¿y el viejo qué pasa, tío? Venga, coño, que estoy resfriado. Dale ya, hostia. No respeta nada, tío. No respeta nada, tío. Haz el tutorial, ya lo he hecho. De verdad, ya lo he hecho. ¿Lo habéis visto? A ver, pase de batalla. A ver. Sí, hay muchos tutoriales. Pero práctica. Sí. No puedo. O sea, tengo que hacer todos estos tutoriales. Oye, pero qué temazo. ¿Esta música es del juego? Ah, no, no. Es que está. ¡Qué temazo! Coño, es del juego, sí, sí. Pensaba que era del Spotify. Digo, pues esa canción la conozco. A ver, ¿de verdad tengo que hacer estos tutoriales, tío? ¿Me obliga? A ver si se desmutea Axocer, tío, y le preguntamos. Porque aquí, práctica, tutoriales. Ojo, batalla. Me deja. Mira, batalla campal equipo. Podría. Podría. Pasa que no tengo equipo, pero podría. Con lo cual, no hay que hacer esos tutoriales. No hay que hacerlo. A ver si se desmutea. Gilipollas este. No voy a decirme que no, lo he hecho increíble. Buenas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, qué temazos tiene este juego, aquí. ¿Eh? ¿Cuál? ¿El Battle Crash? Pero es que, te lo juro, tío, tiene temazos, pero en plan hardcore, no sé qué coño es a esto, God, tío. ¿No? A lo God. Sí, sí, es increíble. Oye, ¿cómo? ¿Sabes qué pasa? El lobby es muy parecido, ¿sí?, a Fortnite, ¿vale? Entonces, ¿sí?, te intento invitar, pero pone que tengo 0 amigos. ¿Puedes entrar? Hostia, eres un amigo. Espérate, voy para adentro, voy para adentro. No, que nos tenemos que agregar como amigos. Creo que sí, porque es como un juego nuevo, ¿sabes? Entiendo. No tiene nada que ver con lo de... ¿Y cómo vergas te llamas? Hostia, pues creo que era... Dilo, porque no, igual, no creo que mucha gente tenga el juego, ¿no? Ya. No, no, que se vayan descargando. Bueno, ¿sabes? Yo me llamo... P9... No me imaginar, ¿eh? Sí que esto lo digo. Madre mía. Vaya. Vale, estoy entrando. A ver. Tú también... Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas tardes. Llego tarde, lo siento, discúlpenme. Tardes, ¿vale? Buenas tardes, payaso, 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 payaso. Like always. Tarde ¿cómo que siempre, putísimas? Like always, putísimas de Dios. A ver, escúchame, sabes perfectamente que hoy lo del quiste me ha dejado cuajado, tío. ¿Lo del? Lo del quiste. Pero eso, a ver, yo creo que te ha metido miedo el dentista, ¿eh? Que no, coño, que no, que no, que no. Que te digan que, se te va a romper la mandíbula, Rebor, por un quiste. Tío, que tío, que me dijo, mira, escúchame, te has tirado tantos años con el quiste que te está comiendo la mandíbula. Claro, pero es que ¿cuántos años llevas con ese quiste? Claro. No lo sé. Me ha dicho esto, mínimo 10 años. Hostia, claro, es que... 10 años, claro. Hostia. Me ha dicho, llevas mínimo 10 años con el puto quiste. Y el quiste lo que está haciendo es comerte la mandíbula por dentro y seguramente te vamos a tener que meter hueso. Ah, yo llevo implante de hueso, ¿eh? Sí, sí, no, pero... Yo sí que llevo. No es en plan... O sea, por fortuna, el quiste no come la raíz de los dientes. Es decir, está abajo, que lo he visto en la radiografía, pero lo que está haciendo es comerme el hueso de la puta mandíbula. ¡Qué barbaridad! O sea, te estás comiendo a ti mismo, ¿no? O sea, me estoy automutilando. Correcto. Es canibalismo, puedes ir a prisión. Sí, sí. Puedo ir a la cárcel. Puedes ir a la cárcel, ¿eh? Te puedes denunciar a ti mismo. ¿Eso qué es? Me puedo denunciar, ojalá. Correcto. Tribunales. 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 Tribunales, Simone. Dime tu nombre, Axocer. Axocer, hashtag 2380.
Hashtag. Cárgame, rey. 2-3-1-0. 2-3-8-0. O sea, es que ya lo jugamos en su momento, ¿eh? Buscando. Sí, esto lo jugamos en su momento. Vale, sí, sí, agregado. Nos han quitado la cuenta. Hostia, un fan. A ver. Soy yo. P984. Ya, ya, te he agregado. ¿Pero cómo te has puesto a Crocer? Arriba te sale para cambiarlo. En plan, le das al escape. Sí. Te aparece arriba a la V. Te pone un cambio gratis. Oh. Y te puedes poner ahí Auron al play. Buah, tío. Auron. Cirugía, pim pam. Bueno, casi. ¡Ahora! Perfecto. Vale, pues ahora somos amiguis, ¿no? Sí. Somos amiguis, somos besties. Somos panas. A ver. Lo que yo me acuerdo es que en su día nos dieron un código para tener todo desbloqueado. Para no yo solo puedo ser Diana de momento, ¿eh? Yo igual, ¿eh? Axozer ha rechazado la invitación. Ah, ¿cómo? Pero yo no puedo invitar. Pero yo no tenía otra cuenta. No, no, no. A mí me ha borrado la mía. Puedo invitar. Ah. Vale. Me tenéis que agregar, ¿no? Vale. Sí. Si nos dices tú, lo puedes cambiar tu usuario, ¿eh? Sí, sí, lo he cambiado. Vale, pues dinos tu usuario. Reborn 9900. ¿Qué coño me toca? A ver. ¿Qué es esto? Reborn. ¿Qué acabo de tocar? Reborn 99. A ver. 9900. Bueno, si lo agregas tú ya está, ¿no? Sí, ahí está, ya te agrego. ¿Acepta? ¿Tú te acuerdas de la cortina de humo que yo estaba? ¿Cómo que cortina de humo? Haz memoria. ¿A qué te refieres con cortina de humo? Haz memoria. ¿No echaba yo cortinas de humo en stream? ¿Cortinas de humo? ¿A qué te refieres? ¿De fumar mucho? Coño, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo de que... No. El vapor, cabrón. ¡Ah! Sí, sí, sí. Bueno, tu vapor tenía hasta motor, esa mierda. Que para tirar ahí de una, ¿no? Vamos. Parecía eso el concierto de Lady Gaga. Como el otro me dice, no puedes fumar. Pues nada, va a pegar, sí, ¿no? Joder. O sea, llevas 10 años con un quiste, fumando como un cabrón, pero hoy no puedes fumar. Correcto. Pero si te vas a morir igual, quiero decir, es un cigarro. Me ha cogido. Que cabrón, me ha cogido una muela y me ha matado el nervio. Ah, que hoy ya te han hecho cosas. Claro. O sea, hoy yo he ido, que me dolía un montón. Digo, no puedo más, voy al dentista. Vale. Resulta que tenía la carie. Que se estaba comiendo el puto nervio. Digo, vale, perfecto. Digo, quítamelo. Haz buenas, lo que te salga de los huevos, pero quítamelo. Dado cabello, si existe, es un político de Venezuela que no es muy querido que penetración, digamos. Pues saludos si ves y al final, mira. Pero te salvan la muela, entonces. Conversaciones de viejos. Sí. Porque normalmente cuando hay quiste hay que quitar muela. Ah, no, pero es que esa es otra. O sea, lo del quiste no afecta a ninguna muela. Lo tengo ahí, sin más. O sea, que me tienen que abrir por debajo, en la encía, y quitarme el quiste. Vale. Joder, madre mía, tienes 85 años, ¿eh? Literalmente. He hecho una mierda ya, tío. Vale, Axozer, tienes que invitar tú a Reborn. Reborn. Escúchame. ¿Cuánto has perdido en el casino? Todo, no tengo dinero, Reborn. Hoy ni entro porque ¿para qué? Si no tengo dinero. ¿Sabes cuánto he ganado en el casino? Tengo 60 euros en el banco. He ganado 400.000 en el casino. Bueno, pues a ver si me das 200. Yo te doy 200, me da pena. Tengo 60 euros. 60 euros y pocas ganas de vivir. Y nada. ¡Axozer! Ya se ha escapado el niño. ¡Niño! 66, ay, el niño. Correcto. Estaba meando, perdón. Joder, con la picha en la mano. Ya estoy. Invita a Reborn. Es que la no me próstata. Acepta, tío. ¡Acéptalo, tío! Pues si no recibo nada. ¿Cómo que no? 9900, ¿no? Ah, mira, aquí está. Ah. Ahora. Listo. Ay, de verdad. Ay, de verdad. ¿Te has sacado tanto dinero, Reborn? ¿Viste la nueva tendencia de Twitch? La comisaría, ¿no? La de streamear con las nachas. ¿Cómo? ¿Qué es una sí, nacha? Streamear con el culo, básicamente. ¿Cómo? Te pones un croma en el culo y streamear desde ahí. El juego se ve dentro del culo. ¿Cómo? ¿Qué hablas, hype, colgado? ¿Cómo? ¿Qué? No, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, tú te pones un croma en el culo. Pones el culo de pantalla, pero claro, el culo no se ve. Se ve el juego, pero la forma del culo. Cositas, la verdad, cositas. Cojones. Qué barbaridad. Cositas. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué locura. Me cago. ¡Únete, Reborn! Oye, Reborn, ¿vas a aceptar a Xocet o no?
Le estoy dando la F, no funciona. Va a funcionar. Vale, ahora, vamos, perfecto. Venga, batalla campal. Habéis hecho el tuto, ¿verdad? Sí. Somos buenísimos, ya bueno, está. En su día jugamos, en verdad. Yo no, yo no. En su día lo hice. Hicimos cositas. Yo es la primera vez. Es mi primerita vez. Las cosas. Eres nuevo. Soy nuevo. Ah, pues bienvenido. Gracias. Lo que pasa es que ha metido gente nueva y tal, pero. Pita. Pero tiene un código, ¿no? Sopita. Sopita. Voy a preguntar. Sopita, sopita, sopita. Un codiguito, ¿no? A ver. Pa. Codiguito. Sí, es que somos Diana nivel 1, tío. ¿Eso qué es? ¿Cuánto hacía que no hacíamos una promo así en conjunto, tío? Bastante. Bueno, el otro día, ¿no? En verdad. Bueno, ¿verdad? Bueno, en verdad. Ah, aquí puedo cambiar, bueno, ¿no? El martes. Coño, la de IRL. El martes. Y encima en persona, ¿eh? Hostia, no sé cuál escoger. Yo cogí la de. Hostia, ya está. Tú ve probando y ya está. Voy a ir probando. Sí, sí, lo mejor es ir probando y ya está. Vale. Select your starting point. Vale, tenemos que selecciona tu punto de partida. Sí, vamos a seleccionar todo el mundo igual. Abajo a la derecha. Esta es la típica, le pasa que habrá gente. No, 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 en agua, en el cofre, en el cofre, 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 cofre. Uf, troleada, creo, ¿eh? Ahora no van a dar, no van a dar la del atún, chaval. Confía, confía en el proceso, güey. Ah, yo confío, confío, yo confío. Bueno. Yo soy pro player. Change your starting point. Cambia tu punto de partida. Y si no quiero, ¿qué? Acercarte. ¿Tú qué quieres? ¿Un millón? ¿O no? Vale, ¿dónde te aparece? ¿Ahí? Battle Crush. Battle Crush. ¡Vamos! ¿Abrir cofre? A ver qué tiene. Vaya ratones, ¿eh? Vaya ratones aquí. No tengo una mierda. ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? ¡Ay, el agua me he caído! Cuidado, ¿eh? ¡Hostia, hay algo volando! Vale, listo. No sé cuáles son las habilidades de este gordito, ¿eh? La verdad. No, ¿a ver qué hace este? Hay un pibe ahí, hay un pibe ahí, hay un pibe ahí. ¿De? Aquí, aquí, conmigo. ¿Cómo se atacaba, Axel? No me acuerdo. Pega, que pega a la E y a la Q. Super cosa, me va a matar, ¿eh? Ah, vale, 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 vale. Dame a botones. Me estaba dando ayuda. Tío, es que no llego. Estoy yendo. Es que estoy gordito, ayuda, tío. He pillado un personaje. Vaya tela. Vale, por aquí. Oye, ¿y qué? Ah, soy healer. ¿Qué hace? Vale, esto es el apuntado. Ok. ¿Qué ha pasado? Que te está pegando, creo, ¿eh? ¡Me ha crasheado! ¿Qué dices? Me ha crasheado. ¡Me cago en la verga! Nada, pues saliros de esta, por favor. Nah, pero esta partida ya hemos ganado. Me ponía ya, fatal ganado. Error. Fatal. Joder. Esto estaba ganado, güey. Estaba ganado, por suerte acabamos de empezar. Cago en la verga. No me ha dejado pegarle a nadie. Pero está aquí pegando, ¿eh? A alguien. Pero es, estás pegando, ¿eh? Yo, pero, pues, no soy yo, ¿eh? Pero a ver. Yo estoy, o sea, oye, es imposible. Pero si estás pegando, lo estamos viendo. Han matado a uno, de hecho, acá tiene que matar a uno. Vale, volviendo a la partida. Vale, vale, no salgáis. Puedo volver. ¿Y cómo coño han matado a gente? Escúchame, seguramente si me voy. Bot, ¿no? Como que es un NPC, ¿sabes? Puede ser, puede ser. Mira, he vuelto. A ver. Pues vamos a ganar, ¿eh? No digo más. Ordenador triste. Hostia, soy healer, vaya mierda. Vente, tío. Vente para acá, Rebón, que está muy solo. Ah, no, estoy con Rebón, es Auron el que está tomado por culo. Claro, coño. Está reconectando. Hostia. No, ya está, ¿no? No me lo puedo creer, pero casi si me no, muero. No le puedo pegar. Hostia, la que me ha dado, pero si no. Aquí estoy. ¡Hullo! Hostia, te ha enganchado, ¿eh? No, le he enganchado yo a él, yo soy el gordito. Lo matamos, lo matamos. Muerto, está muerto. ¡Ah! ¿Qué hace? ¿Que se va? Vale, el problema. Coño. ¡Que no muere, que no muere! ¿Por qué no me va? Listo, muerto. ¿Por qué no me va la W? O sea, no avanzo con el jugador. ¿Cómo que no? Bueno, sí. No, ya te digo yo que no. WSD. No, ya te digo yo que no. A lo mejor tienes el mando conectado o algo. ¿Qué va? No tengo mando. No sé si salir y entrar de nuevo. Ve los controles, si no. No, que antes me iba. O sea, es ahora que como me ha crasheado. Ya. Se me ha vuelto un poquito crazy, supongo. Joder, bueno. Crazy. Vale, voy a salir y entrar. A ver. Venga, pues. Meto aquí al TF4. Ahí va. Así vuelvo, ¿sabes?
No, creo que así te ha echado definitivamente, ¿eh? ¿Me echó definitivamente? Yo diría que sí. Ahora, a ver qué me dice ahora cuando me vuelva a entrar. Tienes que dar clic. Amigos, he dado clic, por supuesto. Si me he liado puñetazos con uno, sin poder moverme. Se me ha quedado ahí un poquito. Vale, que no hay nada. Aquí delante, Axo. Sí, este lo reventamos, ¿eh? Le pego una paliza y lo matamos. No, uy, no ay, tengo ulti. Yo sí, le engancho. ¡Dios! Vale, ahora sí que os tenéis que salir, ¿eh? Vale, vamos. Lo matamos, vale, ¿eh? Le meto. Sí, sí, sí. Déjame que le dé aquí. Para comprobar que me va bien. Este está rip, ya está. Está, mátalo. Ah, toma por culo. Listo. Madre mía, la que le hemos pegado. Tú. Perfecto. Todo bien. Ay. La que le hemos pegado. Vale. Hostia, que aquí hay otro notas. Hay otro pavo ahí. Funciona. Cuidado, está fuera de rebón, se cae. Esto era. Batalla campal equipo. Tengo que muerto. Afuera. Vale. Auron, acabamos rápido, ¿eh? Sí, sí, reviéntalo. Vale, reviéntalo. Faltan tres. No, he tirado la ulti sin querer. Me cago en la puta. Yo ya no tengo, ¿eh? Sí, la R, la R. Y ya le he gastado. Ah, bueno. ¿Qué coño? No tengo nada. Emoticonos, tío. ¿Esto? Retira sello. Tienen cositas, ¿eh? Yo también tengo aquí el retira sello, pero no sé qué es. Retira sello. Oye, nos podrían haber dado una cuenta machetada, ¿no? La verdad es que somos pobres. Somos francamente pobres. Pero bueno. Sigamos. Pide el código para desbloquear todo. Lo ha pedido Axozer, pero de momento no le han dado nada. Vamos a esperar. Si no, pues bueno, pues jugaremos tristes. Es nuestra. Muerto. Ese también, ¿eh? Usa tu código. ¡Corre! Es nuestro. ¡Te matamos! ¡Ah! Toma, toma por culo. A chuparla, tú. GG, motherfucker. ¿Te puedes creer que es la única partida que hemos ganado desde que... ¿Ya habéis ganado? ...que nos pusimos a jugar? Sí. ¿Pero te acuerdas que Rebo estuvimos jugando durante 2 horas y no ganamos ni una sola partida? Bueno, porque os he dado suerte. Correcto. Increíble. La mejor jugada de todas, la mía, lógicamente. Nah, pues, robando. Vuelvan al lobby. ¿Cuándo de qué? Estamos. Ahí está. Ahí está. Vale. Métele. Ahora sí, venga. Venga. Pam, 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 pam. Otra easy, ¿eh? Ganado todas las partidas. Esto es facilito, ¿eh? Easy peasy, lemon squeeze, no, bitch. Nos metemos a Ranked y eso, ¿eh? Lobo. ¿A Ranked? Dale caña. No, creo. Miedo al éxito. Yo voy, ¿eh? Estaría guapo. Vaya musicón tiene de fondo, ¿eh? Dan ganas de pedirse un cubata, tú. Sí, ¿eh? Ahora sí. Nubie. Vale. Yo voy a coger al mismo. Bueno, voy a probar otro, a ver. Es que el Hércules este no me ha dado tiempo. Pero voy a escoger otro, a ver si estaba bugueado. Voy a pillar este. Bueno, ya, prueba Medusa, a ver qué tal. El Rey Arturo, chaval. Mete una hostia. Este es tanque, ¿eh? Este es tanque. Vamos otra vez al mismo sitio. Hacemos lo del... Ahí. Fua. A ver, que si funciona, funciona. Venga, si va. Funciona, funciona. Yo tengo barras pastillas, ¿no? Para vivir fumado con prednisona, amoxicilina y tu puta madre. No, bien. Perfecto, Lara. Unas pastis. Nunca vienen mal. Unas pastis, tronquito. Una pasti, tío, por favor, tío. Tronco. Tronco, una pasti, tío. No. ¿No tendrás algo tronco, por ahí, no? Tronco, dame una. Te haré lo que quieras. No tendrás nada por ahí, ¿no? Literalmente balbuena, ¿eh? Vámonos. Sí. Literalmente, ¿eh? FF. Sí, abre. Dale. Esto es mío. Hijos de puta, esto es mío. Escúchame, tengo más espada que ganas de vivir, tú. Hostia. Vale. Coño, que es para el otro lado. Hostia. Vale.
La cuque. Cuida el agua, cuida el agua. Let's go. A ver, el agua no mata, cabrón. Sí, pero te quedas sin estamina así. Te ahogas. Ah. Claro, claro. La estamina es lo amarillo. Vale, unas botas. Vale, aquí hay un pavo, ¿eh? Pero lootea un poco, ¿no? Sí, lootea un poco porque estoy jodido, ¿eh? Vale. Un anillo. Ver, ¡me viene un pavo! ¡Me viene un pavo! ¡Pero lo reviento! ¡¿Cómo lo ataco?! ¡Con habilidades, cabrón! Voy. Pero no tengo ni… Vale, vale, vale. Era la E. ¡Ay, que no llego! Yo puedo. ¡Llego! ¡Que no muere! ¡Toma! Muerto, vale, ¿no? Muerto. Lo he matado. ¿Sí? A ver. ¡Hostias! ¿Qué? Nada, que no ha habido un ataque ahí espectacular. Te puedes curar si quieres. ¿Cómo? Hay pociones de estas. Aquí delante hay de peña, ejemplo, ¿eh? Tómatela. Vale, el número 3. Ahí va. A ver. Vale, este es DPS. Vale, es E. Vale. Aquí delante. Espérate, está cerrando la zona, ¿eh? Tenemos que ir de aquí, ¿eh? Es verdad, es verdad. No va a dejar fuera. Te estoy tapando la zona con el. Bueno, ahora lo cambio. Vale, y la Q, ¿qué hace? Vale, okay. Aquí hay peña, ¿eh? Hostia, espectacular. Hostia, suerte que la estamina se recupera rápido, ¿eh? Sí, sí, eso está guay. La verdad está que guay. Sí. Mira. Dios, ¿qué ha pasado? Uy, la que me han dado, por el amor de Cristo. Lo mato. Toca, ¡hostia! Toca. ¡La que le he dado! Nah, soy buenísimo. ¿Qué hace? ¿Qué me ha hecho? No, yo tampoco lo sé, pero el mío. Toma. Está los huevos, claro. A ver, esa mierda. ¿Te mata? Uy. ¡Muere, coño! Está vale, muy duro muerto, ese, ¿eh? Muerto. Estoy a uno de vida. Cúrate. Ya, estoy en ello. Ahí. Yo creo que mejor esta, ¿no? Claro que es verde. ¿Esto qué? ¿La bomba? Lo que pasa es que no voy muy chetado todavía. A ver, poco a poco, claro. Aquí hay armadura, ok. No, este a mí no me ha gustado. Este creo que tira como bombita. Necesito pociones, tío. Pues farmeando cajas. Armadura. ¿Esto qué? Casco. Yo no tengo ni armadura ni nada bueno, tío. Tengo todo mierda, todo verde, azul. Yo creo que este mejor, ¿no? Más épico. Cuidado, vale. La zona. Esto se está cerrando. Está guapo que se cierre la zona, tío. Así no pueden. Tengo sí, ulti en la R. Sí, sí. Pero me lo estoy reservando. Para el momento indicado. Ahí va. Vale. Aquí hay Peñuski, ¿eh? Juntos. Tengo la ulti, ¿eh? Vale. Me caliento, ¿eh? Uy. ¿Dónde están, tío? Abajo a la izquierda, creo. ¿Qué cabrones, por aquí, ¿no? Estarán en la maleza. Aquí tiene que haber gente. Pronto aparecerá un arma mítica. Aquí. Aquí. Aquí, no. ¿Hay no. gente ahí? No. ¿Y esto por qué no puedo? El arma. Ah, esto es el sello, lo del arma mítica, creo, ¿eh? ¿Y cómo se rompe esto? ¿Qué hacéis? Mierda. ¡Retirar sello! ¿Pero qué habéis hecho? Nos han metido. Aquí la bomba. Pero tenemos el arma, ¿no? No sé si alguien la ha pillado, ¿eh? Si no, a tiempo, ¿eh? No, creo que no. Joder, estoy reventado, tú no tengo vida. Yo tengo la ulti. Se están pegando, se están pegando ahí enfrente. Se tira la ulti. Y aquí abajo a izquierda también, ¿eh? La ulti en la R, ¿verdad? Se revientan. Sí. Sí. He tirado la ulti, tío. ¿En qué momento? Mira que vienen, que vienen. ¿Por dónde? Por aquí, atrás, por atrás. Nos quedamos en la maleza, Hostia, me está dando, ¿eh? En la maleza. Tengo que pillar algo a distancia. Es que el rey Arturo este mete hostias, pero muy de cerca, tío. Tienen que bajar. Vale, nos van a calentar de una manera. Que vengan, vamos, que vengan. No tienen cojones a venir. Están ahí enfrente. Nah, no tienen huevo. Cuidado. Sin huevo. Adiós, Rebón. ¿Qué? Cuidado, que vienen. Está detrás.
Me la llevo. Hostia, la que le he dado, ¿eh? ¡Me mata, me mata! ¡Está muy fuerte! No, no, tranqui, 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 tranqui. Está muerto. Te toca, te toca. Ya está, ya está, ya está. ¡Vamos! Vale, tengo ulti. Ya, pero... Ahora eres invisible. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? Se ha puesto el pergamino. Se ha puesto el pergamino. Nah, él sabe cosas. Hay que ¡cojones! Cruzar. ¡Que me caigo! Cruzad, cruzad, cruzad. Vale. No, alguien ha muerto. No he llegado, no he llegado. Hostia. Suerte, amigos. Voy a pillarme uno que dispara vale, a distancia. El otro tío. Se ha caído, ¿eh? ¿También? Lo he mandado a Narnia. Sí, vale, está subiendo, está subiendo. Aquí, está aquí atrás. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué te ha hecho, Rebón? He metido ulti. ¡Ay! Que me caigo. Lo tiene toda la vida a tope, ¿eh? Uy, uy, uy. Es mío. Lo matáis, lo matáis. Ya, está muerta. Está muerta. Vamos. Sí, chico. ¿Esto qué es, Dios mío? ¡A tomar por culo! Somos los mejores jugadores de este juego. Madre de Dios. Somos los mejores jugadores de este juego. Y los demás me las compartan de este guay. Los mejores videojugadores de este juego. Somos los mejores videojugadores, tío. Los mejores videojugadores de la videojugación. ¿Qué pasa? Es que LOL ha hecho mucho. Mucha experiencia como LOLero. A ver. La mejor jugada de todas, la de Quiero un personaje que ataque a distancia. Este era de cuerpo a cuerpo. La de Axel ataca a distancia. Pero yo no soy muy fan, ¿eh? Es que esto de cuerpo a cuerpo complicado, ¿eh? Ya, es una putada, ¿eh? La que tiene Axo es como Casiopea del LOL. Dale, Rebón, salte. Sí, porque está viendo ventana de resultados. Tira mierda, tira cosas. Son bots, claro, como ganamos son bots, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo que son bots? Cállate la Es un juego gratis, si no son bots, está lleno de gente. Está lleno de gente, tío. Claro. Son bots. Si perdiéramos, serían bots. Pero claro. Claro, eso sí, eso sí. Un niño que se llama Aurelio 33 es un bot. Perfecto. Ahí va. No, pues que se lo descarguen y que nos pegan la paliceada, a ver. Fíjate, no, tío. Que nos metan la paliceada, a ver. Somos los mejores videojugadores. No pueden hacernos eso. Vale, a ver, uno a distancia. Nadie puede. El porro. Ah, el porro ya si eso luego. ¿Sabes? Así las pastillas. Vale. ¿Esta es a distancia? Tiene pinta, ¿verdad? Sí. Medusa. Eso sí, tiene pinta, ¿no? Nyx. Eso sí que tiene pinta. Voy a pillar esta, no me acuerdo, voy a probar. Tío. A ver el cerdo este, tío, a ver qué hace. Hostia, venga, literalmente eres un cerdillo, ¿eh? Sí, sí, a ver qué hace el cerdito. Yo le pegará fuerte, ¿no? Algo hará. Dice uno, en Steam no está. Sí que está en Steam. Yo me lo he descargado de Steam. Sí que está, ¿eh? Míralo. Tienes el enlace por ahí. ¡Ay! ¡Ay, el cerdito! ¿Hacemos la del cofre otra vez? Sí, claro. Sí, yo creo que no fallaría esa, ¿eh? A ver qué tal. Axo Cerdo ha vuelto. Efectivamente. Axo Cerdo. Hostia, hay una arma tocha ahí abajo, izquierda, ¿eh? ¿Dónde? Esta. El cliente de Poseidón. Sí. ¿Vamos a por esa? Venga, ¿no? Vamos. ¿O, sí. ¿O tenéis ¿Calentado? Miedo acaso? Escúchame, escúchame, no me dejes solo ahí, ¿no? Venga, vamos para el cofre, a ver. Me la pegáis, tengo miedo, mago cacán. Mi madre no me quiere. La pregunta es: ¿alguna vez te quiso? No. Vale. La verdad es que no. Vaya. O sea, no os preocupéis, ni me ofende ya. Claro, sé que es algo que tienes ya. Un trauma ya asumido. Un chiste. Ya no es trauma, ¿vale, chiste? Yo que supera, ¿vale? Lo tengo bajo control. Solo lloro cada día. Mira, mira, mira cómo mete la rascada, tío. Mira, 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 para él. Mira, 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 mira. Toma, toma veneno, toma veneno. Dame veneno que vale, quiero mira. Morir. ¡Ah! Cuidado, mira por mí, mira por mí. No debo nada. Toma, toma, toma. Uy, 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 la que me está dando. Vaya, puño le he pegado. Mira, 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 mira lo que le meto. Cuidado, Rebón, cuidado, Rebón. Oh, no, no, cuidado, no, me van a matar. Mata. Es que no, zona, reventar, zona de mierda, ¿eh? Te he dicho, venía mucha gente. El cerdo esto es una basura, tío. Si le pega a todo el mundo y no pega nada.
Le he metido, le he metido. Joder, este es un bot, madre mía. Pues no veas. Los cojones, un bot. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Hostia, me van a reventar, tío. A esto lo mato. No, no he llevado, tío. Me va a matar, me mata, me mata. Se ha hecho CP y una polla. Si mueres, final... ¿es para siempre? No, te sí. pueden revivir. Me ha pillado la piel el alma esta con el fornite, ¿sabes? Y te puedo revivir ahora. Vale. Vámonos, vámonos, rebote. Les meto. No, no, vámonos, estamos jodidos, vámonos. No, no, mira lo que les meto, cabrón. Pero hay 8.000, o sea, y hay rotín por detrás, vámonos. Ya lo sé, son 8.000 rubios, ya lo sé. Corre, corre, corre. Te corro, no, nada, te corro, pago caca. No me gusta la medusa esta, ¿eh? Pues sí, la tengo yo. Ya, bueno. Pasar. No te gusta la mira, mira cómo corre el cerdillo. Mira, mira el cerdillo. Sí, sí, yo ahí. Mira el cerdillo cómo corre, tío. ¿Por dónde vamos? Por aquí, ¿no? Hostia, esto es agua. Cagamos. Espérate, vamos por aquí un poquito y a la izquierda, a ver. Quiero aquí por revivir, ¿eh? Aquí atrás. Me la juego. Juégatela, échale huevos. Venga, va, va, va. ¿No hay farm? No tiene pinta. Pam, pam. ¡Vamos! Estamos muy separados. ¡Mama! ¡Estoy solo! Ya, ya, está. Te he dicho que iba a revivir. ¿No has hecho caso? Pero que estoy solo. Ya, ya, ya. Ya, ¿y ya qué? Estamos volviendo, estamos yendo. Yo también. Y no hago nada. Hola, Auron. ¿Cómo le va? Disculpe la molestia. Tengo un amigo que no puede enviar bits y está triste. Por eso será que le puede ayudar. Se llama Haroldo. ¡Haroldo! ¡Un saludito, crack! Se va a caer todo y a sí, tomar sí, por el culo. Corre, corre, corre. Todo looteado ya, no tío. Cruzar. Soy una medusa pobre. Alerta medusil. Va a estar jodido, ¿eh? Vale, llego. Esto es increíble, tío. ¿Dónde estoy yendo? Mira, mira. ¡Hostias! Llego. Espera, le meto aquí la rascada. Vale, el otro se ha ido, llegando. Tiene miedo, ¿eh? ¡Hostia! ¡Está! Eso... ¡No! ¡Campero de mierda! ¡Asqueroso! El puto matorral. Hay que ir a otro lado. No, no, no. Vámonos. Cuidado, Ramón tiene uno detrás, cuidado. Tiene un cerdito, Ramón. Vaya ratón, hijo de puta. Está ahí en el arbusto, tío. ¡Hostia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo reventamos! Madre mía. No veas la que me ha metido. Una poti, porfa. Imposible. No llevo nada, ¿eh? Es que estoy peinado. Oye, uno de vida. La que me ha metido el chupapollas, ¿hola? ¡Ay, que viene el otro! Joder, la que me dan, no, tío. Estoy muy chiquita. No, estoy muerto. Estoy muerto. No. Esto es increíble. Nah, lo que nos han dado, chaval. Venga. Madre mía, esto es un bot, ¿eh? Nah, los no huevos. No tenemos nada, tío. No tenemos vida. Nah, ahí lo que ha fallado es la coordinación, porque partido a partido. Partido a partido, no, punto a punto. No teníamos. O sea, no ya está, ¿no? Podemos abandonar, ¿no? Sí, vale, arriba a la derecha. Abandonar, confirmar. Madre mía, vaya mierda. Nah, medusa no me gusta. Otra, siguiente. Pero si yo era medusa. No, tú pero eras que no me gusta. Yo también era medusa. No, Auron, tú eras tú Nyx, también. Creo. No, no, Auron, tú eras Nyx. Ah, pues tampoco me gusta. Es mejor el. Viejo amargado. Que lo envío al amargado. Voy a bajar. Voy a poner. Todo por culpa del puto jungler, tío. Que no gankea, tío. Se ve claro, tío. Aquí. El puto jungler que no gankea, tío. Por culpa de mí. Luego dicen que son bots. No vea la que nos han dado. La de la Tun Noruega. Nah, tío. FF al 15 a chuparla, tío. Eso no. Eso dirán que no son bots. Que como ya hemos jugado dos partidas y hemos ganado, pues ya está. FF al 15. Ya no son bots. Ti. FF. FF al 15, nene. Esos no eran bots, ¿verdad? Esos no. Esos no, no. Eran ¿qué es FF al 15? ¿Eso qué es? Surrender. Rindo al minuto 15. Sí. No puedes sacar al lolero que llevo dentro. No puedes. Es triste. Gracias a Ollarvide por esos 5. Thank you, Ollarvide. Un beso. Dios te bendiga, gilipollas. ¡A mamarla! Vale. Tengo que tomarme 3 pastillas. Adelante.
3 pastillas, qué pereza. Madre mía, el pastillero, tío. Amoxicilina, ibuprofeno y prednisona. Toma. A ver, tampoco, ¿cómo que no? Tampoco es nada raro, ¿no? Es lo que haces ya normal. No veas el pastis. Auron, Haroldo no puede mandar bits, le tira error, cara llorando de risa, cara llorando de risa. ¡Haroldo! Pero si lo he saludado ya, ¿no? He saludado a Haroldo. Un saludito para Haroldo, grande. Has cambiado una fórmula por otra y ya está, nada más. Correcto, yo voy cambiando, poco a poco. Veamos. O sea, lo normal es que vaya empastillado, la verdad. Voy a probar el... ¿Y esta qué tal, Freya? Lancelot. Creo que es curadora, ¿eh? No, 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 tío, que me cure mi prima, tío. Quita los huevos. Joder, otro cuerpo a cuerpo, seguro. Me cago en la puta. Sí, ese tiene toda la pinta, ¿eh? Cuerpo a cuerpo, tronco, tío. Encima con la melena que me lleva, tronquito. Voy dopado, tío, me van a nerfear. Que no pare la sanación, tío. Que no pare, cabrón, que no pague. Don't stop. Un día os voy a llevar al LOL y os voy a hacer sufrir de verdad. No, gracias. Voy a hacer sufrir no como perro. Ese mundo vais no se a entra. Sufrir, cabrón. Ese mundo oscuro. No quiero pertenecer. Ese mundo oscuro, este mundo oscuro. Bueno, Aaron, tú ya jugaste al LOL, ¿no? Sí. ¿Verdad? Un día con Ibai me hizo un tutorial y toda la hostia, ¿verdad? Sí. Me acuerdo, me acuerdo. Vaya cachondeo de stream. Puso hasta un tweet la cuenta del LOL aquel día, tío. Hola, calvo. Dile al prejuzgado de Vigor que con Viagra basta. No necesita ir al pastillado. Hola, calvo. Dile al prejubilado de Rebor que con Viagra basta. No necesita ir empastillado. ¿Cómo que no? Me tomo aquí un cubo uno otro, te llama. A... Bueno. Picha floja. ¿Qué me llama? ¿Qué me llama? ¿Eh? Picha floja. Dale, dale. Por favor, es un problema que tengo y que no quiero compartir con nadie. Gracias. Y que no es gracioso tampoco. No, tío. No es gracioso, Reyes. No alguien pite una picha. No es gracioso. No es gracioso. No es gracioso. Los límites. ¿Dónde están los límites? Hostia, hostia, lo que va a caer este. ¿Qué de esa mierda? Es? No lo sé. Pero me están calentando, ¿eh? Voy. ¿Cojones? Me calientan, me calientan, me calientan. Me esquiva todo. Tío, pero... No, no, serio? Me está calentando, ¿eh? ¡Puedo pegarle algo! ¡Mamá! Me vienen entre dos, tío. Tío, no me sueltan. Es que es de muy de cerca este, tío. Cojones. Tío, no, me matan. Nah, estoy muertísimo. Vaya puta mierda, tío. ¿Ya estáis muertos, tío? Me ha gustado, ¿eh? Nah, yo sí, me hago la partida, no tranquilos, nada. Coño, no lloréis. Let's go. Let's fucking go. Ya verás, mira, cómo la puñala este. Mira. ¡Ay! ¡Boba, gilipollas! Pero. Puto PJ, tío. No, la que me está dando. Moverme. La que me está dando no tiene nombre. Que no, yo que no paso moverme. De movidas, me voy. ¡Dios! Escúchame, ¿quién era? ¡Ah, pega rebón! No, no, yo paso de movidas, tío. Me están siguiendo. ¿Calaveras este? No, no, te van a calentar, ¿eh? Te van a calentar. Nah, me van a calentar el alma, ¿verdad? ¡Hostia! Nah, no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. ¿Qué te hace la aspiradora, hijo de puta? ¿Qué he hecho? ¡Uy! No lo sé. Bueno, he tirado la ulti, pero no sé bien bien. Es que no puedo hacer nada. Nah, que me caliente. Son dos. Tres hayan ahí, sí. Nah, nuestra estrategia es una mierda, ¿eh? Afuera. Abandonar. Afuera. Abandonar. Lancelot es una mierda. Hay que probar cosas nuevas. Este no me lo vuelvo a escoger, ¿eh? Mierda. No, yo el mío tampoco, mierda. Menos, no me lo vuelvo a es una mierda. Creo que el Hércules no es el gusta. Que más me ha gustado de momento. Creo que se llama así. El Lamebicho. Ahora este me ha flipado mucho. Lamebicho. Terrible, terrible. ¿Cómo caigo? Sí, los controles debería cambiarlos para pegar. Estaba llorando de risa. Ahora no me entiende. Y si pobre Haroldo, repito, Haroldo quiere mandarle bits, pero no puede. En editar. Voy a pillarme. Haroldo. Sería está el puntería aquí. Manual en vez de puntería automática. Recogida, ¿eh? Ratón. ¿Lo has cambiado ya? No, aún no. A ver. Es en ajustes, editar. Y pone modo control, pone puntería automática, puntería manual. ¿Eso para qué? ¿Para hacer autoattack? No, atacas con el ratón. ¿En la primera opción o en el teclado? Ah, no, puntería automática, ya lo tengo puesto. Sí, pues lo puedes cambiar a puntería manual.
Supuestamente ¿qué? Funciona mejor, pero no sé. Puntería puede moverte. Paso no, pero de movidas. Dale. Puedes, bueno, puedes, se estaba buscando ver, ya. Puedes apuntar. Puedes apuntar con el clic derecho. Con el clic derecho apuntas y ya está. Luego también puedes ponerlo modo tipo LOL, ¿eh? De te mueves con el ratón y atacas con el teclado. Está bien, no te preocupes. No te preocupes, está todo bien. Está todo bien, está todo gushy. Ya, eso es, vayas probando vosotros las cosas y ya está. Sí, sigue probando. No ve. A ver. Vale, voy a probar Hércules de nuevo. Creo que es el que hasta ahora me ha ido mejor. Disfrutad porque voy a meter la carreada del siglo. Veamos. La robada del siglo va a hacer el puto Rebón. Y me la pela. Ya ves, sí, le da igual, tío. Que a él no lo tenga. Me apetece jugar al Zomboid, tío. ¿Al Zomboid? El Project Zomboid. Tío, esa mierda, yo tengo 700 horas en ese puto juego. Es buen juego, la verdad, muy divertido. Todo guapo, todo muy guay. Hay que montar una semanita de Zomboid, tío. ¿Se puede? Vale, vamos. Bueno, no, hacemos la misma, ¿no? Sí, ¿no? Si no, ya cambiamos. Si sale mal, cambiamos. Y el Raft al final nunca nos lo pasamos, tío. No, porque creo que no sé qué serie empezó y lo dejamos a medias. ¿Quién empezó Tortilla o no sé si algo? Algo empezó, no me acuerdo qué serie. Y ahí lo dejamos. O Egoland, creo que hubo. Fue Egoland, no me acuerdo, tío, ¿qué fue? No. Pero sí, Raft. Raft fue finales de verano. Battle Crush. Sí. Vamos, la caja. Venga, va. A ver. ¿Qué es la tortilla? Puede ser tortilla. El de Forest 2 también lo dejamos a medias. Sí. El de Forest, Forest también era tan bueno, eso es. Era muy como el primero. A ver, que a día de hoy estará mucho mejor, pocho. Porque supongo que habrán corregido. Un poco pocho. Tío. Es que estaba bastante bugueado el 2, ¿eh? Ando hype en verdad y fue un poco troll. Juego. Aquí no hay nadie, ¿eh? Ya, ahora puedo atacar con el ratón en la polla, ¿eh? Aquí no hay nada. ¿Por qué? ¿Por haber tocado? Sí, ahora, mira, hago así, clic izquierdo y pam. ¿Y eso derecho? ¿Por qué? Porque lo has puesto en manual. Sí, en manual. Luego me lo pondré en manual. A ver. Vale. Aquí había alguien, creo, ¿eh? Aquí izquierda. A ver. Otra caja. Venga, vámonos. Este mejor. Hay cositas. Bueno, se ha ido corriendo el perro. Pergamino de corte, no. Aunque no sé si hay alguien más por ahí. A ver. Tengo uno al lado, ¿eh? Ah, vamos por aquí recto, ¿eh? Vale, hop. Coño. Sí, este es gordito. No pasa nada. Aquí hay uno. Vale, aquí hay uno. Lo reventamos, ¿eh? Les meto. ¡Uy! ¡Me ha petrificado! ¿Tuneada? ¡Buah! La que le he dado, chaval. ¿Muerto? Uno muerto. ¿Listo? Venga. Dos out. Eso es increíble. Marca sí. Otro. Otro aquí delante. Ahí va. Este está. No este sé qué hemos hecho. Te he dado escudo, creo, ¿eh? ¡Mira! ¡A chuparla! ¡Ah! ¡Afuera! ¡Joder! Me he tirado la ultipanata. Vale. Ahí no nos ven. Al anillo. Tienes el escudo o algo, ¿no? Por aquí adelante hay uno. Hola, buena tarde. ¿Cómo estamos? Hola, buena tarde. Bien, aguante. Toma, chupapolla. Nah, eso lo reventamos. Este lo reventamos. Ya lo que me ha dado, ¿eh? Puta. Dios. ¡Toma! Está muerto. Dios, la que le ha no caído. Tengo mala hostia, ¿eh? Este jugador, este Hércules mola, tío. Mira. Ay, se me escapó. A por él. Pero ven para acá, no corras, ven. Como huye, va, ¿eh? Nah, está. No, yo voy a por él, me apela. Tiene caca, ¿eh? Está muerto, creo. Ha muerto aquí alguien, ¿eh? Sí. La palma.
Se ha caído el tonto. Se joda. Payaso. A ver. Ahí va. Pero a mí hay corte, ¿qué haces? Vale, hay que ir para la zona. Pasa que hay que ir por aquí. Saltamos. Nah, puedes saltar, creo. Que estoy gordito, ¿eh? Vale, vale, vale. Ahí va. Vale, me miro aquí. Lo importante es la estamina, ¿sabes? Si te quedas sin estamina, estás jodido. Mira, a ver si... Mira, mira, por aquí hay cosas, ¿eh? Muentecito, sí. Hola, mi corazón, amor de mi vida, mi rayo de luz. Espero tengas un excelente día. Anoche estuvo increíble como me empotrabas como cajón que no cierra contra los muebles. Vale, vale, viene aquí la del atún, ¿eh? Son 500. Sí, ahí viene el Hender. Son 500. ¿Qué hay eso? Vaya capa, ¿no? Llevo capa guapa, ¿eh? Vienen. Mira, 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 ahí están, están ahí. Madre mía. ¡Hostia! ¡Es que soy increíble! Tengo aquí a dos, ¿eh? Me he motivado, tío. Uno. Va. ¡Es invulnerable! Ah, que lo mato, que lo mato. Ya está, ya está. A tomar por culo. ¡Dios! Una máquina, Vale, los tengo aquí, chavales. Vámonos, vamos para abajo. El Hércules este es increíble. Ya, la espada roja esta. ¿Qué? No. Esa espada es mejor, creo, ¿no? Los tengo aquí, los tengo aquí, venid aquí. Vamos, vamos con él, porque si esto ya acaba. Vamos, vamos, está aquí abajo, aquí. ¡Corro! Voy. Estamos yendo, Míralo, míralo. ¿Por qué vuelo? Yo también, no paro de volar. Se viene, Matándolos. Mira, mira. Vale, uno fuera. Ay, que no le he dado a este. Pero que no es culo. Es vuestra, me han reventado, tío. Lo he matado, Está muerto, el compa. ¿Está muerto ya? ¿Falta este? ¡Buah! Vale, me tomo esto. Aquí abajo. Vamos con calma. Por él. Venga. Está de cal, tío. Ven aquí, cagón. Volver atrás, va a volver atrás. Ah, está muerto. ¿Qué va? No está muerto ya. ¡Hostia! Ahora sí. Increíble. Ahora sí. Hostia, el Hércules este va muy bien, ¿eh? Buena, cabrón, buena, cabrón. El Hércules este va muy bien. Sois muy buenos, tío. Pam, 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 pam. Este sí. Este sí. Ya, ojo de todo, de arriba, como siempre. Este sí. Este está bien. La clave es eso: pillar uno y ya está. La clave es fumar porros. También. Clave. La clave del éxito. La clave de la vida. A ver. MVP, bueno, cositas. Que de eso no se hablará luego. A ver. Yo repito Hércules, sin duda. Yo igual, ¿eh? Yo voy con Jade. Jade está bien. Está muy roto, tío. La polla. Está bastante, bastante broken, ¿eh? Pam, pam, pam. Es verdad que tenía que... A ver, voy a probar esto. Bueno. Vamos. Empieza el mambo. Tío, no sé qué pasa, pero la XLR me está dando problemas, ¿eh? La XLR, cuando pegas un puñetazo, ¿se te quita o qué? No, simplemente... No sé, tío. Deja de funcionar. Por la cara. Yo cuando pegaba un puñetazo a la mesa, se me desconectaba. A ver, si le metes un puñetazo a cualquier cosa, es normal que... No, pero a la mesa, en plan... A la mesa pegaba un puñetazo y de repente se desconectaba. No, yo... O sea, de repente se me deja de oír. Porque sí. Pues eso, el cable va tocando a cambiar. Que de hecho, no se me escucha bajo ni nada, ¿no? No, bien. No sé. Raro. No sé, yo creo que se ha desconfigurado un poco. Un puño en la mesa. Vale, vale. Para abajo. Hostia, mira el arma que hay aquí, chaval. Pero bueno, vamos abajo. Ahí va a aparecer mucha gente. Aquí va a haber peña, ¿eh?
Escúchame, no la jugamos. A tomar por culo. Me es que el arma creo que no aparece al principio del todo, ¿eh? Yo iría al cofre. Íbamos. Yo también iría al cofre y ya está. Vale, voy. Lo fighteo solo. Se está muy cerca. Te van a calentar. Te van a calentar, ¿eh? Te van a calentar la carita. Te van a sacar la muela esa que tienes ahí mal. Te van a quitar el quiste. Vale, pues me voy. Mira a toda la gente que hay, mira. Madre venga, mía. Me piro. Nos van a calentar. Me largo de aquí. Me largo, tío, me largo. No veas, tío. Paso de movidas. Mira a toda la gente que hay por ahí. Battle Crush. Con la peña que había ahí, ¿qué coño? Mira, uno sale aquí. Dale, dale. A toda por culo, hombre. Ay, que me caigo al agua. Estoy gordito. Una hora para abrir el cofre. Vale. Vale. Vamos arriba a la derecha. Espérate, yo. ¿Eh? Bueno, me va donde queráis. ¡Para de volar ya! Sí. Así farmeamos. Hay un tío. Mira. Lo calentamos. Me calientan a mí, creo, ¿eh? Uno calentado. Muerto. Con su puta madre. Otro muerto. ¿También calentado? Eso lo hemos muerto. Ah, una kill. Otro. Cosita. Oye, es que. ¡Eh! ¡Qué asco! Ese te escupe, ¿no? Sí, en plan, estás como pegando escupitados todo el rato. Mierda. ¡Me ha tocado una herida! ¡Fuera ahí! Este también muerto, ¿eh? ¡Toma, asqueroso! Mira cómo corre. ¡Cagón! Voy a por él, me la pela. Baja, guacho. Vale, le metió una. Uy. Vale, pillo el cofre. Un poquito de esto, un poquito de lo otro. Madre mía. Aquí tienes cosas, ¿eh? Voy. ¿Me has pegado? ¿Qué haces? Vale. Este es mejor, ¿no? Voy a por este. Let's attack. Attack. Cuidado, ¿eh? Vaya. Vamos para adelante. Pegamos saltito. ¿Dónde está, ahí, tío? Está aquí adelante, Rebón, vente. Aquí. Yo voy a tirar por aquí. Pasa, ¿no? Que no para de correr. Estaba por aquí. Míralo. Joder, cómo corre. Vaya rata. Es un poco puto, ¿eh? Sí, un poquito solo. Un poquito. No para de correr, tío. Vale. Pam. Ahí tenemos que pillar 100%, tío. No, pero no estaba aquí el tío. Es que no para de. Ese se mueve muy rápido. Y huye. A ver. Lo tengo, está aquí delante. Estoy llegando poco a poco. Madre mía, qué puto payaso, tío. Madre mía, qué puto payaso. Yo no veo a nadie, tío. De verdad. Vale. Vamos para la zona. Vaya sin huevos. Creo, ¿no? El pibe. Vaya sin huevos, loco. De aquí. Por aquí. Ahí va. Cuidado. Este tío no estaba aquí. ¡Buah! Mira. Oh, cuidado que vuelve. Nah. Lo matamos. ¿Qué ha hecho? Está muerto. Toma por culo. ¿Dónde está el otro? Espectacular. Tiene que haber otro. ¡Ay, cuidado! Ahí delante hay un montón de gente, ¿eh? Vale, estos nuestros. Aquí son 500, ¿eh? Mira este. Por él. Ven aquí, mamá. ¿Dónde está? Este tío gilipollas, no desaparece, tío, de verdad. Lleva toda la partida así, tío. Nah, pero se va a matar, ¿no? No. Está por aquí. Está en. Necesito ese pavote, si no, estoy muerto, ¿eh? No le dejo salir, ¿eh?
Estoy muerto. Me he calentado, me he calentado. Pero tío. No, no, estoy aquí. Abajo, abajo hay gente. Pero tío, ¿esto qué mierda es? Cuidado, cuidado, Mira, 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 mira. Aquí están aquí. ¡Me han petrificado el alma! Hostia, me están dando la de la turno luego, Sí, es que el problema es que tienen nosotros los pio ítems. ¿A qué me han dado, chaval? Bueno, 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 te atrapé. Ya se acabó. Tu papolla ya, hombre. Sao. ¡Muere! Dios mío, ¿se está nada de vida este? No, me van a matar entre dos. Ay, no. Dios mío. Sí. La vida es para sufrir. Nos hemos separado, nos hemos separado. No, no puedo creer, manda golpe final. ¡No, coño! Vale. Vale, estivo, estivo, estivo. Yo estoy vivo, pero a qué precio. Vale, me van a reventar estos. Estoy atrapada. Pues mira cómo me persiguen. Y son bots, Me cago en la mano. Nah, yo estoy muerto, yo estoy muerto. Ay, me da logio, me va a reventar. ¡Hostia! Espérate, se viene. ¡Abusones! Se viene. Me matan. Aquí muero. ¿Queda alguno? Sí, mira, Reborn. Ahí está. Queda Reborn, sí, queda Reborn. Eso lo calientas, Vienes a dormir calentito. Ah, todo por culo. ¿Ves pillar la piedra de Auron, creo? Cuidado. Bueno, la han dejado. No, la han dejado para llevar, Pero ¿por qué coño me estunea tanto? Por los objetos, tío. Los abandonar. Objetos claves, en verdad. Tío, vaya mierda. No, para de estunearme, ¿qué coño? Aún así, bien. Bueno, le he calentado. Le he calentado 6, Me gusta. Está bien, está bien, está bien. La calentada del año. Ahí está. Pam, pam. Ah. ¿Ya? Sí. Sí, ha buscado Instagram. ¡Madre de Dios! Rapidito. Se vería, Se vería cargar partidas. Se vería. Joder, encontrar partidas rápido. Se vería. Voy a probar un engine de esto, a ver qué tal. Disparos. Sería partida rápida, Solo disparos. Disparos. Ayuda, ¿alguien me spawnea un coche? Ayuda, me roban. Disparos. Ayuda, disparos. Ay, de verdad. Se vería. Se vería. Sería alguien robando. Socorro. Ayuda. Venga, seguimos con nuestra táctica. Táctica. No sé ni hablar. ¿Qué táctica? Táctica. Ayuda, socorro. Ayer enviaron barra entorno y luego barra entorno. Y se veía. Barra entorno. Es verdad. He visto una. Dentro de 1-1. Con el barra entorno, ¿eh? Es que el tío, de verdad. Yo cada vez que veo eso me da una puta embolia, tío. Bueno, pero ese será porque tiene bindeado, ¿sabes? Y lo ha puesto mal. ¿Me podéis dar revive? Ayuda. Entorno. ¿Queréis continuar la persecución? Battle Crush. Dos personas vestidas de negro con pan. Con pan. Hostia, me ha tocado el tonto del pueblo, espérate. Qué fumada está la gente, tío. Con pan. Vale, aquí había un tío, ¿eh? A ver. Cuidado, cuidado, estoy delante, Rubón. Sí. Abro el cofre en su puta cara y me la pela. Uno fuera. Buah. Te he dado, dinosaurio de mierda. Buah, ese está jodido, Mira cómo corre. Que viene, viene, cuidado que viene con su colega, ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me ha calentado la amiga, No, es que. Buah, cómo la defiende la amiga, tío. Vivo stuneado. Paso de movidas, tío, me voy. Me ha reventado. Mi vida es el stun.
No, no, huye, huye, ahora. No, no puedo. Creo que me calientan, ¿eh? Pero cabrón, esto funciona. Y además me quedo sin estamina, ¿sabes? Mira, antes de morir. ¡Toma! Oh, me han calentado, tío. ¡Dios! No, 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 no. Esto es... De verdad que soy gordito, tío. Un respeto, coño. Muerto. Ay, no. A ti te han calentado también, ¿no? Bueno, a todos. Nos han calentado a todos. Ya está. Lo del bate no tiene sentido. No, no, no. Vaya. Partidaza, ¿eh? Un batazo y me ha quitado toda la vida, literal. Partidaza. Vaya calentado. Espérate. A ver, también podemos salir en otra zona, ¿no? Sí, la verdad que podemos cambiar un poquito. Voy a pegar una meada, va. Venga. Ah, yo creo que da tiempo. Hostia, ¿y aquí qué más cogió? ¿El personaje que le ha salido de los huevos o qué? Quiero que te has cogido la primera, la de los tiritos. ¡Diana! Míralo. Y a Ramón igual. Somos Diana, coño, tío. ¡Coño! Somos Diana, somos Legión. ¿Dónde vamos? Hay dos sitios, ¿eh? Está el de arriba. Y abajo con la derecha, que la chupe. Vea. Bueno, venga, seguimos con la tradición. No cambiamos, no cambiamos. Vaya meador. ¿Eh o no? Tú. Muy meona. Hola, aparece mucha gente, ¿eh? Ya. Hola, hola, en serio. Me ha acosado al dinosaurio. Hola. Tienes miedo. Normal. Fracasados. Fracasados. Normal que tengan miedo. Yo también lo tendría, sinceramente. Hombre. Vaya. Tía, uno ya mató a otra persona. ¿Cómo ha podido haber una muerte ya, tío? Vaya panda que estamos hechos. Vámonos. Ay, la voy a liar. Uy. No, me muero, me muero, me muero. No lo puedo creer. Hostia, aquí hay peña. ¿En serio, Axocer? ¿Es real lo que estoy viendo? Es gilipollas. No me lo puedo creer, tío. Estar muerto y una polla. No, no, es que se ha ahogado. Que me ha ahogado, tío. Es muy triste, tío. ¿Dónde pollas te respawneo yo ahora? Tengo su piedra del alma. Madre mía, madre mía, lo que viene por aquí. Corre, Diana. Pero vente para acá. La puta piedra, tío, me ha hecho saltar. Me viene el chupapo, tío. No le he dado. Pelea entre Diana. ¡Opa! ¡Dios! ¡Opa! ¡Pabila! Si no, en 60 segundos aparezco, ¿eh? ¡Ah! Eso no lo sabía. No, tío, cuidado, qué cuidado. Cojones. No tengo vida, ¿eh? IRL, aquí, no tengo vida. Habría que ir para la zona. Aquí se revive, ¿no? ¿Aquí te puedes spawnear? Sí, está la piedra y si no... La piedra esto, claro, con toda la people. Sí. Con dos huevos, ahí está, con dos huevos.
¿Cómo se hace? Gente con yo puedo hacerlo porque tengo la piedra, la he pillado. Ahí va. ¡Coño! ¡Hostias! Ah, muy bien, fantástico, muy buena, tío. No van a calentar, no van a calentar. Yo me he ido, ¿eh? Sí, irse porque ahí nos calientan. Vale, me hace falta una cura, ¿eh? ¿Cómo la tiro? Se vienen. Ni puta idea. Se vienen. Vámonos. Hostia, que me estoy yendo para el otro lado. Safe areas have been reduced. Cuidado, que viene más gente, creo, ¿eh? Madre mía. Aquí hay alguien. Es que no tengo nada, no tengo ningún ítem, tío, no hago daño. Bueno. Uy, cómo se ha ido corriendo, tío. Tío, cómo escapan. Muerto. Uy. ¿Ya do? ¿Y este? Toma, calentito se ha ido. Paso de movidas. Estoy muerto. Se me esquiva todo. ¡Ala! ¡Ah! ¡Qué va! ¡Que ese está un toque! Estamos muertos. No. ¡Ah! Llevamos una puta hora sin nada, tío. No te da ni un ítem. Cúrate. Venga, Auron, traces. Sí, fácil, además. Yo confío. Métele, hombre, tortuga. Mira. Esto es un aviso, nada más. Bueno. A chuparla. Digo, ha salido volando, ¿qué va? No, literalmente me han... me han destruido el alma. Te han desintegrado, tú. Oye, hay gente buena este juego, tío. Sí. No veas, es que te controla, ¿eh? Son unos viciados de mierda, tío. No veas, tú. Qué barbaridad. Hay mucho player. Muchos pro player por aquí, ¿eh? Pam. Leo el chat, lo primero que leo. CK a Gordon por andar con una criminal. Por toda la cara, ¿eh? Por toda la cara. Ay. ¿Y por qué no? Yo ya no me encargo de nada. Toda la puta vida. CK, Gordon. Ay, Dios mío. Bueno, un CK entraba, ¿no? Sí, un CK de así traviesito entra. Creo que Shoute tiene ganas de CK, ¿eh? Solo digo eso. Ex criminal. Cuidado. Creo que Shoutek tiene ganas de hacer un TK. Bueno, alguno puede hacer. Realmente sí. Ay, Dios mío. Ahora le faltan más pruebas. Café o así de una. Pero cabrones. Que me digas esto a mí. Ya. Hay cada uno. De momento diría que solo se ha aceptado un solo CK, ¿eh? A una persona. Los CK que se han hecho era, bueno, medida administrativa. Sí, por eso que me refiero de CK a una persona. O era CK, tu piña, o era un perro, no olvides, ¿no? Que te ¡Ezequiel! Quiero. Un saludito, crack. Cuídate, perrito. Barra entorno. Hola, me han hecho CK. ¿Dónde voy? Hola, me han hecho CK. ¿Puedo hacer algo? Hola, me han hecho CK. No entiendo. ¿Puedo ser poli? Barra entorno. ¿Puedo ser policía? Mamma mía. Me gustan tus vídeos. Gracias. Ayer en el casino, un nota con $700,000. Es que el casino o te jode la vida o te la arregla. Sí, que es eso, literalmente. Sí. O te jode la vida o te la arregla. No hay término medio. Lo que tengo que hacer es retocar todos los coches vanilla que están en el concesionario. Porque es que lo compras con un coche donador y es que no hay color, tío. Venga, sigo con mi Hércules. Y es más fácil tocarlo de donador. Sube el Z4 Revolve, por Dios, un poquito. Y lo subí, estoy esperando que Axo suba. Axo, súbelo. Lo pongo yo, de una. ¿Sí, no? Porque el Z4, un pelín. Lo he subido. Perfecto. Ya se ha quedado un poquito atrás. He nerfeado el coche que pilla 300 también. Hombre, que pillar 300 es rarete, ¿no? Antes me acuerdo de todos los coches a 400. Era lo mejor que había, ¿eh? A mí me molaba, la verdad. Típico servidor pues sí, de estos, un poquito de caca, no que van a 600 los coches. No que le das al W y se pone a 600, tío. Para que te hagas una idea. Era en plan,
con el emoji este de policía activa, mafias personalizadas y estas mierdas. Ay. Locales abiertos. Está 24/7. Compro armarios. Reamueblo tu casa con IKEA. ¿Algún IKEA? Barra entorno, algún IKEA. Vaya, tío. ¿Algún IKEA? Battle Crash. Venga, va. Para coñas, pero eso. Eso funcionaba, ¿eh? ¿El qué? Todo esto. Vende armarios, ah, claro. Le pasa que es muy, de muy calvo, pero. Se va a funcionar, ¿eh? En verdad tiene lógica. Sí. Coño, que le teléfono desechable. Se ha quedado un poquito tonto. A ver qué hace este. ¿Anillo? 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 Toma. Toma anillo. Soy un cofre. ¿Eso qué hace? ¿Es un cofre, tío? No, vale, creo que básicamente es para engañar, ¿no? Sí. Mira, adelante. Designating safe areas. A por ellos. Dale, cofre, dale. Mira el cofre ahí. Dale, cofre, dale. ¡Hostia! Cuidado, cuidado. Que han caído cosas ahí, ¿eh? Se ha ido a la verga, ¿no? Sí, ha petado, no sé por qué. Tanqueo. ¿Qué he hecho? Tomar por culo. Lo han matado, lo han reventado, tú. Que nos hemos puesto a bailar en un momento, ¿eh? Estamos yendo a contradirección, ¿eh? Un anillo. No, pero todavía a ver. La reliquia. Pillo esto. Importante. Vale. Faltan ítems. Vámonos ya a zona, ¿eh? Sí, voy para zona. Pero te pillo mierda. Protección contra enemigo. Vale. Eso. Pero unos guantes de puta madre. Unas botas. Vale, GG. Ay, no me lo puedo creer. No. Me he matado a Xocer. ¿Qué dices? Sí, no me ha llegado la estamina para llegar. Es que me olvido de que estoy gordito. La verdad. A ver. Me olvido de que estoy gordito, tío. Voy. Dije, no me puedo creer, tío. Es un poco karma, ¿no? Por escúchame, tú antes estás ahogado, tío. Por eso. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, te has caído. Bueno, en teoría, en 82 segundos aparezco, ¿no? Sí, no te pues curan. Espero. ¡A mamarla! ¡A mamarla! Te voy a por ti, ya está. Me voy a olvidar, mierda. A ver. A ver por aquí qué coño hay. Varita de enorme maná. Tirando. No tengo ni idea de lo que es, pero bueno. Pero ha salido como algo increíble, ¿eh? En pantalla. Sí, fuera ahí full mítico, no sé. Creo que ya voy petado, ¿no? Me falta una espada o algo. Yo no tengo ni armadura ni nada, tío. Tengo que pillar a cosas. Espérate, ya tengo que revivir algo. Escúchame. Tú tira. No, voy a revivir. Espérate. ¿Has pillado mi piedra? Sí. A ver. Ah, ahí está. Ahí va, vamos. Ah, mire, mantengo los ítems, creo. No, creo que no. ¿O no? A ver. Sí. ¿Ah, sí? Sí, mantengo los ítems pues, que tenía. Puta madre, entonces. ¿Para qué hay peña? Hostia, la zona, ¿eh? No, para pillar la zona, tío. Me voy. Corre. Me voy escondiendo. Corre. Safe areas have been reduced. No, a la puta, creo, ¿eh? En la maleza. Aquí hay un arma legendaria. Vale. Vamos. Aquí está la otra reliquia. ¿No hay un espada o algo? Hay algo por ahí, ¿eh? Y ahora tú, aquí enfrente. Mira, ahí está. Wow, this is special. Designating safe area. Vale, voy a ir a por ellos, ¿vale? Es que la que tengo creo que es mejor. Espérate, no vayas solo. Mira este. Se ven cositas. Mira. ¿Qué hace? ¿Qué he hecho? No, este pibe me ha cancelado todo.
¡Ulo, ulo, ulo! ¡Dios mío de Dios! ¿Qué hace? Vale, me curo. Ese es bueno, ¿eh? Ese sabe jugar. No, no, ya, ya, ya. Sabe no, cositas, ¿eh? Vale, este ¿vale? la reviento. Uy, 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 uy. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No le pego. Fuera. ¡Y me lo roba! ¡Hijo de puta! Voy a tirar la R aquí. Me la pela. Estoy muerto. Y me la pela. ¡Ay! ¡No! Me ha aturdido. Estoy muerto. Vale, voy para allá, voy, 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 voy. ¡Ay, ay, ay! Que me mata. Mamá. No, estoy estuneado. Estoy muerto. ¿O no? Yo estoy un poco. Sí. He hecho la murición. Cabrón, ¿no puedo hacer nada? Hice la murición. Pero cabrón, ¿que no puedo hacer nada? Mira, 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 Xofer. Vale, cuidado. Son mil stuns todo el rato. Humillado, humillado. Xofer lleva arma legendaria, ¿eh? Llevo arma tocha, sí. Pero estoy jodido igual, ¿eh? Joder. Mil stuns, tío. ¿Cómo stunean tanto? Porque son unos viciados. Es normal, tío. Hijo de puta, no se paran, ¿eh? Bueno, la Casiopea es bastante mala. ¡Ay! ¡Bomba mía! Nada, nada, te la pasas estuneado, ¿eh? ¡Buah! Es que me han muerto por ti, ¿eh? Venga, venga. ¡Es que son tres! Nah, 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 tan calentado, tan calentado. Nah, bueno, bueno, la explosión. Son tres, tío. Battle over. Uy, pues casi ganamos, ¿verdad, eh? No lo sé. Claro, eran los últimos. Ah, que han ganado ellos, claro. Ganaste, claro, pero yo no. Ganaste. Han sido ellos. Bueno, segundo, no está mal. Es Ham. Ah, tú, 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 tú. La que no se me han reventado. Habían tres, tío, habían tres. No, no, hay gente que le da duro a este juego, por lo que veo. No llores. Axo Sex. Es malo llorar. Es malo para la salud. No, en verdad es bueno llorar, en verdad es bueno llorar. Te limpia los ojos. Y te descargas, claro. Y te descargas. Ay, Dios santo. No, no, pero hay mucho viciado, Hay cada viciadete que flipas. Mira, me acaba de donar el que nos ha ganado. Payaso. Eres un puto payaso, ¿sí o qué? Eres un payaso. ¿Te has dicho que te ha ganado? Me has jodido la partida. No, no, y la tarde, díselo. La tarde también. Me acabas de joder el día. O sea, yo que estoy aquí sufriendo con la muela y encima me un señor mayor, medio muerto. Y lo revienta. Medio muerto, con un pie en la tumba. Madre mía, tío. Que se le va a partir la mandíbula. Se va a quedar con la boca abierta para siempre, tío. Madre mía, tío. Ya me aguanta, allí. Escúchame, me voy a pillar a la medusa, tío. Hemos vuelto a la época del puto vapor, tío. Oye. Oh, yeah. Ahora eres literalmente una chimenea, ¿no? Madre mía, tú no sabes lo que es. Chimenea de olor a mango. Lo que echa esto. Joder. Cambiamos de lado. Cambiamos de lado, tío. Vamos aquí. Por cambiar un poco. ¿Dónde? Ahí, arriba. Arriba. Vale. Pam, para, pam, un pam, tren pam, a vapor, pam. Literalmente, ¿no? Debe ser. Hostia, hay uno, creo, ¿eh? Vamos. Nah, hombre, se va, se tiene caca. Si es uno, se va a míralo, míralo. Sí, sí, bye, tiene bye. Caca, tiene caca. Se hizo caca. Bye, bye. Battle Crusher. I can't miss a brawl between the best.
A ver. Battle Crash. Esto para mí, esto para mí, esto para mí. Venga, nos vemos. Ahí está. Cuidado, robot. ¿Qué cojones? No me lo puedo creer. Se ha suicidado. Se ha suicidado. ¿Pero qué cojones acabo de hacer, tío? No, se ha suicidado. ¿Pero por qué no ha saltado? No sé. Me he paranoiao. Me he paranoiao, tío. Se ha suicidado, tío. No lo puedo creer. Mi puto en paranoiao. No sé qué coño ha pasado. Nada, increíble. El mejor videojugador de esto, ¿eh? Designating safe areas. Le toca tu cuello. Madre mía, creo que hay 500 aquí. Vale. Estamos de vuelta. Creo que cruzando este puente hay 500. Sí. Otra oportunidad. ¿Eh? Efectivamente. Hay un pavo. Hostia, pero le he dado bien, ¿eh? Calentito, 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 calentito se va. ¿Dónde está? Puta, 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 puta. Vale, mejor. ¿Dónde va esa? ¿Dónde va? ¿Te ha tocado? Madre mía. ¡Gordo! Tía, la zona creo que es para el otro lado, tío. Estoy yendo para donde no es. No tengo vida, Pues huye, 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 huye. No sé si voy a llegar por aquí, No sé, hago así. Vale. Pues no hay ningún puto cofre, recupero, tío. Pero. Y ahora por aquí. Ahí va. A ver. Escúchame, una curita o algo. Toma. Una curita, bicho, una curita, por favor. Ven, rebonito, listo. Oh, una curita. Ay. Pero, ahí. Yo, buenas. Pam, pam, cosas. Tío, no estoy nada looteado, No, no, yo igual, voy jodidísimo, tío, no os pido nada. Pero espérate, porque esto se cierra ahí, Uy. Vale, aquí hay peña, Vamos a cruzar el puente. Aquí hay people, tío. Ya ha muerto una, así que algo habrá. Vale. ¿Abajo? Toma, le metió una. ¡Culo! Joder, la que me ha dado. Muerta. Esa ha reventado, Viciado de mierda. Muerta. Tornado, muerto. Ay, lo que me dio. Lo que he fallado. Mentira. No tengo estamina. No tengo nada, tío. ¡Te enganché! Tío, no puedo creer que no se ha quedado. ¡Madre mía, de Dios! Me revienta tú. ¡Madre de Cristo! Huye ahí porque nos revientan, tú. Están muy fuertes esos de ahí, No te creas, Entre tres. Entre tres nos ponemos a bailar, Es que no tengo vida, tío. Escúchame, ¿nos escondemos en la maleza? Bueno, no es mala esa, ¿eh? Pilla la poción esta, tío, aunque sea. Si no hace nada, tío, esa poción. ¿Qué poción? Creo que te da un poquito más de resistencia. Bueno. De maná, ¿no? Creo. Me da a mí que sí. Tío, no hay nada. No tengo loot, no tengo nada. Esto está complicado, ¿eh? Y más con esos mamahuevos. Aquí hay peña, Vamos a ir a la espada abajo. Arriba, que es mítica, creo. Cuidado, cuidado. Hola, putita, no llevarás chetos. Sí. Cuidado. Toma, veneno. Dame veneno. A la derecha. Están a la derecha, Sí, 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 se han ido para arriba. Lo estoy viendo. ¿Queréis ir? Un poco calentada, ¿no? No, 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 hay que intentar. Con la vida que tenemos, calentadita, ¿no? Mira aquí. Voy a pillar esto, aunque es una mierda. Pillad cosas, pillad cosas. Buah, por culo. Bebida de aguante. Ahí está. Soy un cofre, tío. Era un cofre, tío. Escóndete. Ay. Uy, 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 uy. Lo que hay ahí. Madre mía, lo que hay abajo. Madre mía, lo que hay aquí.
Eso da miedo, ¿eh? Nada, que Dios nos bendiga. Cuidado, cuidado, ese lo calentamos, ¿eh? Vale, ese le he dado. Mira el cerdo este. ¡Hostia, cómo golpea! ¡Lo mato, lo mato! ¡Ay, no he tocado! Invulnerable, tío, no me lo puedo creer. Estoy muerto, tío. No los tuneo. Nah, aquí hay la de Dios. Mátalo, mátalo, lo matamos. ¿Listo? ¿Vale? ¡Cago en la puta! ¿Qué hace? Toma rebón, toma rebón. En serio, tío. No, tranqui, 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 tranqui. La que me ha liado, tú. La que me ha liado. La que le he liado, la que le he liado. No, no, no he apuntado, tío, no he apuntado. Me mata el Joker, tío. No. Me mata el Joker, tío. Mentira, todo mentira, todo mentira. ¿Por qué me ha dado? Oye. Tío, el bicho ese mete mucho. Mucho viciado, eh. Chupapoya. Mucho viciado. Qué asco, tío. Uno fuera, ¿no? Sí. Yo me cago en la puta. Yo me cago en la recontra de la puta madre. Te dije. Yo me cago en lo cagable. Nah, imposible. Bueno, bueno, cuidado, eh. Lo caliento eso, ¿eh? Dale, dale, dale. Sacer está a modo diablo, ¿eh? Ahí va. Oye, ¿de verdad? ¡Hala! 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 ¡Tío! ¡Si le pego! Lo de los stuns, ¿qué sentido tiene, eh? Bueno, bueno, no es que me lo matan. Le pego y me convierte en piedra, tío. Madre mía, con las que le he pegado, tú. Con las que le he pegado, tú. Está bien. Incredible. 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 No está mal, no está mal. This is my life. In New York. Pase de batalla nivel 1, claro. Es que tengo la. Madre mía. O sea, cuando jugasteis la primera vez, ¿os dieron una cuenta tocha o qué? ¿Eh? Era nuestra cuenta, pero teníamos. Nos dieron un código para canjear y teníamos todo. Lo que no sé por qué no tenemos nuestra cuenta. Supongo que a lo mejor han hecho wipe o alguna cosa. Ah, oh, pues puede ser. Sí, porque salía. Tremenda como early access, ¿no? Sí. Mira, chimenea. Para pa pa pa. Para pa pa pa. Vale, se acabó. Basta de juegos. Yo sigo con Hércules, eh. Hades, me la pela. De ahí no salgo. Con Hades está ganado. Yo le he pegado una paliza a uno con Hades que, vamos, le he dejado tieso, tú. El otro día le pegué una paliza a un mendigo. Vale, por toda la cara. Por la cara, ¿no? Por toda la cara. Me miró mal. Me miró bastante mal y me rayé, tío. A ver, ¿dónde salimos? Select your starting point. Pues la verdad que no. No tenía mucho lugar aquí, ¿no? Arriba, ¿eh? Arriba no nos ha ido muy bien, la verdad, creo. No, arriba, no, bueno, no ha ido mal. Hemos llegado hasta el final, pero. Ay, de nuevo. Bendición del creador. Hostia. Yo te bendigo. Madre de Dios. Oh, la gente que hay, tío. Nah, ¿nos están haciendo MG o qué? Yo creo que sí, ¿eh? Un poquito de metagaming. ¿Nos están haciendo MG o qué? Rebón, ¿dónde aparece? ¿Por qué coño estoy ahí? ¿Por la cara? Cago madre la puta, mía, tío. Que Dios te la puta cara, ¿qué hago aquí? Porque has seleccionado mal, amigos, cara huevo. Tío. No, coño. Madre mía, no sé lo que está haciendo, tío. ¿Tienes algo? Toma, no. Toma, pídate esto, pídate esto. Pídate eso. Venga, va. Y ya está, le he tocado cuello, listo, estoy muerto. Adiós. Quiero pillarle esta poción. Sin morirme, gracias. Vale. Ahí va. Mamma mía, lo que hay aquí, cabrón. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo que hay aquí, cabrón. Porque somos los reales. Buah, drongo, tío. Estoy todo rayado, ¿sabes? No, nah, no, son 500, eh. Hostia, hostia, le estás calentando a ese, eh. Ese ha ido calentado, eh. Vete, 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 vete.
Uy, ya sí puede ser. He huido, son tres. Pero aún no lo has calentado muy bien, ¿eh? No, no, ese ha ido, vamos. Ese para casita, tú. Vale, vale, cuidado. Joder, qué pesado este escupiendo, tío. La... ¡Toma! Tío, uy, no hay loot. Muérete ya, ¿no? ¡Toma! ¡Muerta! Menos mal. ¡Toma! Bien. A ver, te reducido. Vale, me ha dejado tieso, tú. Vienes amigo. Vale. No, ¡muévete! ¡Gordis! Traigo a tres, ¡Te muere el novio! Ya está. ¡Buah! Viene Peña, ¿eh? Vámonos. Aquí. Me ha calentado. Pero, tío, ¿por qué estunea tanto? Es que no entiendo. No puedo hacer nada. ¡Es que no puedo hacer nada! Me calienta, me mata. Aléjalo. Lo alejo. Bien. No, espérate, que lo mato. ¡Hijo de puta! ¿Qué te ha hecho? ¿Dónde está? No tenía nada de vida. Un flash seguro, ¿eh? Cuidado. A tomar por culo. Venga, Gordis contra Gordis. ¿Quién gana? El Gordis. Estoy muerto. Ay. No, me mata. Se acabó. ¡Dios! Vale, mira cómo corres, ¿eh? Corro. Me mata uno. Hijo de. Corro, no, ¿qué es esto que hay aquí? Hay 6 personas ahí, ¿eh? Pues ahí era menos. ¿Esto qué es? No, son 500. Son 500, Ruby, vámonos. ¿Dónde vas, tú, loco? Abajo. ¿A dónde? Voy. Ahí, la piedra de alma, ahí está. Ya, a correr. Vale, ¿te revivo? No, pero lo que hay aquí, ¿qué cojones es esto, tío? No, ya, cuido toda la lobby. Vete. Madre, yo locura, tío, vaya locura. Vale, ¿te revivo? Bien. No tenemos loot, ¿eh? Hay comeback. No se han hecho MG, ¿eh? Yo totalmente. Creo que sí, tiene toda la pinta. Una lloradita y por faro. Bueno, no pasa nada. Al foro y a chuparla. Ah, sí que tiene los ítems, ¿eh? Eso te iba a decir. Sí, hombre, claro. Madre mía, cuatro por aquí. Bueno. Esto es increíble. Armar. Lo que estoy viendo es espantoso. Son 500. Vámonos, cabrón. Vámonos. Hostia. Cuidado. Corre. Que esto va a la distancia y nos follan. No. Lo que hay aquí, ¿qué es, tío? Vale, me quita el arma, tío. Ya, un buen escudo, tío. Uy. Me la pela, voy. No puedo moverme. Son dos. No, son. Corre, pero no puedo moverme. Mira, que te peten, tío. No puedo hacer nada. Lo que no entiendo es cómo te stunean todo el rato. Porque te dan un golpe y ya se te cancela tu ataque, ¿sabes? Te joden. Pero si me están stuneando, no, o sea, no es que me ataquen. ¡Sube, gordito! Buenas. Ya, que vengo aquí a morir, tío, y me la pela. Mira, te estaba resucitando el colega. Al menos les he jodido. ¡Hostia, tío! Madre mía, no puedes moverte. ¡Vamos! Vale, te ayudo. Toma por culo. Mira el cerdito. Un señor con una pala, tío. No, me va a calentar. Da clave pillar las pociones, eh. Nah. Me revienta. Ay. Me aguanta, tú. Madre. Vaya, tío. ¡Ah! A la morí.
¡Madre de Dios! ¡Ay, tío! ¡Qué asco! Se vería un señor con una pala, tío. Estamos todos muertos, ¿verdad? Sí, ¿qué? Sí, sí. Vale, vale. Tío, si no voy DPS o algo. A ver, hemos hecho alguna victoria. Está bien. Está sí, bien, hemos ganado varias. Voy a ir DPS. Me dijiste que la primera vez no ganaste ni una, ¿verdad? Ni una, tío. No ganamos ni una. Y llevamos ni una. Dos, ¿no? ¿Dos? Sí, no, ni varias, una. Varias. Tres o cuatro, digamos, ¿eh? Pam, 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 pam. Ni una. Ya te digo, lo, literalmente el primer día que jugamos, ni una, ¿eh? Venga, se pueden echar un par más y una ganamos. Voy a ir DPS. El cerdo mete un montón, ¿eh? Sí. Fíjatelo. Nada, es que me acostumbré a Hércules ya. Pillaste el cernícalo. Ya, de vuelta. Ahí está. Vamos ahí. DPS. Bueno, Ares en verdad. Sí, me voy a pillar Ares. ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Se me escucha o no se me escucha? Coño. ¿Se me escucha o no se me escucha? ¿Qué día es hoy, tío? Quiero saberlo. Viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Día 22. Viernes día de sexo. ¿Día de fornicio o qué? Día de sexo. Es viernes. Viernes 22. Vale. Select your starting point. Vamos. O sea, oye, estoy que no estoy, ya te lo digo. Vale. Change your starting point. Vete, vete, hostia, eso. Mira, mira cómo corre el cerdito. Mira cómo corre el cerdito ahora, Ratón, ven acá, guacho. ¡Cúpamela! Baja, cagón. Vámonos. Ay, que no puedo abrir esto. Ay. ¿Tú te enfadas de que Iván está ligando? A mí me la pela lo que haga. Sí, sí, estamos muy preocupados. Estoy muy preocupado por Iván, no te preocupes, sí. Mucho. Me la pela de una manera que ni te imaginas. Eso de ligar está muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Yo me hay rayo. Hay que tomar, o sea, medidas al respecto. Yo estoy aquí hablando con el Tribunal Supremo. O sea, es una locura. Tribunal Supremo. Estoy hablando con ellos en plan, tío. ¿Qué coño es esto, tío? Lo demandado, ¿qué coño es, tío? ¿Cómo se le ocurre vivir, tío? Lo demandado, ¿qué coño es? ¿Cuántos coños lo van a cancelar, tío? Nah, imposible, tío. Designating safe areas. Papazona. Sí. Más pazona ahí, un arma mítica, creo que sí. Ojo. Vale, esto. ¿Cómo se le ocurre vivir, tío? Qué puta vergüenza, loco. Puto imantado de mierda. Puto imantado, tío. Chupapo, oye. Chupapo, 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 chupapo. A ver. Joder, no hay mini mierda por aquí. Cabrón. No hay ni gente, tú, para no haber nada. Porque somos reales. Pues, en verdad. Por haber, pues, no hay gente, nada, ¿sabes? Pues, por no haber, no hay nada. Pero nada, ¿eh? Pero nada es nada, ¿eh? Pergamino. Ojo. Vale. No te creas, ¿eh? Vale, por aquí tengo a las melenas. Cuidado. Ahí va. Vamos. Aquí está. A por la victoria. Hay que ganar. Toma, toma, melenas. Hostia, está muy fuerte, ¿eh? Lleva mejores ítems, ¿eh? No, no, pero la calentamos. Dale, 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 dale. ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Chetos? Toma, para tu casa. Muerta. Ese que mira el NPC. No está muerta, no está muerta. No, no, ese que pasa el código del pase. No está muerta. No, no, me salía una kill. Ha muerto. Sí, sí, la ha reventado. Me viene un dinosaurio detrás, ¿eh? No, le engancho, Mira, mira, mira. ¡Viva Costa Rica!
¡No! Toma, toma por culo. Y me caigo, cabrón. Lo mato y me mato. Lo de rebote. Lo mato y me mato. Tío? Escúchame. Pilla mi cristalido. Ya le he pillado, ya le he pillado. Revíveme, anda. Madre lo mato mía. Y lo mato. ¿Qué estás haciendo, tío? Tío, diamante en el LOL y hago esas putas calvadas, tío. Terrible. Qué puta mierda, tío. Diamante en el LOL, tío. Diamante en el LOL y en la vida una mierda. Viene uno. Una puta mierda en todo, tío. Viendo. Me calientan. Pero vente. Es que los ojos a la zona, corran. No, coño. Ahí, cofre. Tiro la R, y me la ultrapela, ¿eh? Estoy muy loco. Vale, se viene. Prepárate el culo. Bueno. Ala, la R desperdiciada, tío. Me quiero morir. ¿Me persiguen? ¿Ayuda? ¿Esto qué puta broma es? ¿Esto qué puta broma es? Corre ya. Si no estoy ni en zona, tío. ¿Pero what? What the fuck? A mí me da rabia que tiro los ítems y se fuman, tío. Nah, estoy muerto. ¿Pero cómo, tío? Madre mía, cómo va este, tío. De tres espadazos me ha matado. Venga, jódeme más la puta vida, tío. Me han calentado de dos hostias. Ahí han follado, tío. Sí, mátame, pero, panda, que eres muy bueno. ¡Eres muy bueno! ¡Hijos de puta! Tío, qué hijos de puta, tronco, tío. ¿Sabes lo que te digo? Tristísimo, tío, tristísimo. Nicky, Nicole, ¿sí o no? No sé. No sí. Hablo Klingon. No sé, tío. No sé, no hablo Klingon. No sé. No sé, tío, estoy con la duda. ¿Tú qué prefieres? ¿Un millón o no? ¿Eh? ¿Un millón o no? Lo de Nicky Nicole, ¿sí o no, tío? Eso. Es. Sí, lógicamente. ¿Sí o no? Airbnb, ¿sí o no? ¿Sí? ¿O no? No habla. Lo esquiva. ¿Sí? ¿O no? ¿Eh? Yo solo pregunto a veces a atracadores. ¿Nicky Nicole, sí o no? Sí, me dicen todos que sí. No. Pam. ¿Tú qué prefieres? ¿Un millón? ¿O no? ¿O tener que aguantar imantado durante un año entero? Pues me quedo con el millón, la verdad. Claro, lógicamente. Un milloncete no viene mal. Pero si vas con imantado, te dan 2 millones. Me quedo el millón. O sea, no quieres ganar 2 millones. ¿Para qué tanto dinero? Un millón bien administrado está muy bien. Ojito que nos retan, ¿eh? La gente está diciendo prefiero el millón antes de tener que vivir con semejante mierda de persona, ¿no? Joder. Increíble, tío. Bueno, porque sigue hablando de Nicky Nicole, la verdad. Mira. 1 millón ahora mismo o no. 10 millones al cabo de un año. A ver, 10 millones. Pues yo creo que hago el sacrificio durante un año, lógicamente, un año, ¿eh? ¿Sabes? Un año de mierda, pero ya está. Año complicado, pero luego te vas con 10 pero kilos. Bueno, y ya ahora sí que tenéis precio, ¿verdad? A ver, ahora sí, ¿no? Por 10 millones a 10 millones, tío, para. Es pasta, ¿eh? ¿Qué harías? Lo más caro. ¿Con 10 millones? No sé. Sí. No sé. Ay, no sé. Imagínate que te digo, mira. Por 10 millones tienes que hacer puenting, pero la cuerda tiene un 70% de posibilidad de que se rompa. ¿Lo haces? Ah, es que… Hostia. Un 70 es mucho porcentaje, en verdad. Es alto, ¿eh? 70%. Pero con la mala suerte… Nah, a mí se me rompe seguro la cuerda. El 30. Sí, a mí 100% igual. ¿Premio o castigo, eh? Claro, en verdad es premio. Si claro, sobrevives. Es que depende ya de cada uno. 10 millones y sobrevives también. O sea, y si mueres, pues bueno, pues premio también. No pone doble premio. Designating. Tío. ¿Oh? Esto para mí. No, voy looteado, ¿eh? Tío, no hay nada. No, esto está ganado. Hacedme caso. Estoy pillando las sobras, tío. Todas las putas sobras, ¿eh? Las sobras para mí, tío. Come, perro, come.
No, coño. Ahí. Escúchame, voy looteado, ¿eh? Me falta el casco. Ahí va. ¿A qué le doy? Me falta un casco, tío. Solo falta la gente, ¿no? También te digo. Casco. Sí, sí, estaría guay que apareciera alguien, ¿eh? ¿Dónde están, tío? O te vienen 500 o no te viene nadie. Ponte el puto casco. Ponte. Mira, ahí adelante hay alguien. Adelante hay alguien. Mira, cómo corre. Estás cagado, ¿eh? Tiene caca. Tiene caca en el culo, ¿eh? Tiene caca en el culo. Le falta polla, le falta polla. Ven, hombre, ven, que no pasa nada. Ven, tienes a saludar. Caca. Ven. ¿Do you have caca? Uy, 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 uy. ¡Uma, hostia! ¡Ayas! ¡Toma! Los mato, los mato. ¡Me matan! Me... ¡Hola, hola, hola! Uy, 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 uy. Oye, 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 un poco feo. ¡Hola, hola! ¡Entera! ¡Toma entera! ¡Toma entera! ¡Y una polla! Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué puta mierda es esta? Nah, nah. Hasta luego. Hasta luego, Lucas. Venga. ¿Cómo van tan looteados? Escúchame, no encontramos a nadie. Cuando encontramos a alguien, nos han dado la del atún, ¿eh? Pero mira el loot que llevan, tío. La espada esa morada. Qué malos somos, coño. Venga, he chulo la última. Va. Venga, vale, la okay. Paliza del año, tú. Que no acabe en paliza y me voy contento. ¿Pero se me oye o no se me oye? ¿Se me oye no. o no? ¡Oh, me oye, tío, no! ¿Se me oye o no? A ver. Ahí está. ¿Se me escucha o no? 2 millones ahora mismo. Ahora mismo, 2 millones. Sí. O tener que llegar a diamante en el LOL y te dan 10. A ver, pues yo me pongo a jugar al LOL y algún momento llegaré. No, no sé hasta qué punto es que no sé de LOL. ¿Diamante mucho o qué? Es bastante, ¿eh? Es que no sé, ver, de verdad. Claro. Es bastante, pero yo creo que puedes llegar. Sé que en Valorant no es imposible, pero en LOL no tengo ni idea. No sé cómo considerarlo, en plan... No consideréis. Déjate llevar. Hay que saberle. Pero es más o menos igual que el Valorant, ¿no? Diría yo, diamante. Hay que saberle. No es el Valorant. El Valorant es un juego... No, pero quiere decir que el, a nivel de... Sí, a nivel de tiempo empleado, ¿no? No. El Valorant es mucho más fácil. Llegar a Predator en Apex. Madre mía, eso debe ser. Ahí solo bueno, conozco a Máquina, que es un crack y no veas cómo juega, tío. Es un máquina. El Apex es complicado, ¿eh? Yo lo he jugado mucho tiempo. Sí, yo he hecho muchas promos de Apex y tiene su... O sea, mola, pero es complicado de huevos. Es muy frenético. El Apex es frenético. Como tú, ¿no? Sí. Lo que no sé cómo estará a día de hoy el Apex, en verdad, ¿eh? No a ver, ha cambiado mucho. Pues debe estar, pues súper diferente, ¿no? Ha cambiado hostia. Mucho. Hostia, vaya fiestuki, ¿no? Change your starting point. Y no se van, ¿eh? Sí, que sí. Uno se queda. Se la pela. Uno quiere foto. Uno se va calentito. Vamos a darle foto. Vale, vamos a aplaudirle la puta cara. Míralo. Palmereta. Panda. Ahí va, ahí va. Oye, es el panda. Me ha pegado, tío. Escúchame. Ya está. ¿Muere? Se va ya. El cofre. Rematando. Casi me mata, tío, por estamina, tío. Oh, madre de Dios. Casi me la lía el panda ese. ¿El panda ese no habíamos jugado ya? Sí, ese que nos ha reventado la partida también. Ese ya lo había visto, tío, el cabrón. Hostia, la que te han dado rebord. ¿Pero esto qué es, tío? Que me transforma en alguien sin querer. Las tortas que medusa. Me meten. Que me transforma en alguien sin querer. Papos. Bueno, vale. Ahora. Me la juego. Venga. God. Vale, he pillado algo bueno, ¿eh? De loot. Estoy arriba. Aquí pellizcando cositas, ¿eh? Sí, la rascada. Voy pellizcando cositas. A ver. Rebomba solísimo, tú. Lo van a reventar de una manera. Es que me he hecho TP a un loot que esté bueno.
¿Está bueno el loot o no? Bueno. Está bueno. Arma morada, está bien. Pues me meto esto. Con esto caliento cabezas. A ver. Pam, pam, pam. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Ya no hay loot? Ahora aparecerán cuatro, ¿no? Y nos van a reventar. Como tiene que ser, ¿no? Hostia, llevo el loot completo, ¿eh? Yo no. Me falta escudo y esas cositas también. O sea, no es la divina papaya, pero llevo cosas. Vale, viene un dinosaurio. Viene más, viene bueno, más. Bueno, viene, viene más. El equipo entero. Dinosaurio de mierda. Bueno, 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 bueno. ¿Lo mato? ¿Con la bomba? A chuparla. Saltad, saltad, saltad. Ahí. Lo estoy mandando a Narnia, ¿eh? ¿El que rompe el suelo eres tú? Lo he roto yo ahora. Qué barbaridad. Aquí hay un tío, ¿eh? Vale, un abatido. Me matan a mí también. Uno abatido. Está en un fleca el gilipollas, tío. Uno abatido. Estoy en un robo. Está literalmente en un fleca, tío. Joder, esta pela. Toma, mamá huevo. Ay, ay, ay. Tío, ahí hay uno súper tocado. ¡Tío! ¿Me han reventado? Es el tío. Panda, tío, el panda de mierda. ¿Qué? Vaya vigilado. ¿Perdón? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ese está nada! Bueno, ahora ya no. ¡Le he matado, le he matado, le he matado! ¡Toma, que te jodan! ¡Cómo corren, tío! Han tirado el dash. ¿Vas a...? ¡Ulo! ¡Qué cabrón! Estaba invisible, tío. Me revientan. No, me han hecho la aspiradora. Oye, de verdad, me... el panda ese, tío, es el peor del juego. Que le follen, tío. Ah, el panda ese debe tener este juego 5500 horas, tío. No, mentira, tío. ¡Mátame, mátame! El panda sí creó el juego, tío. Bueno, bueno, es muero, literalmente muero. El creador del juego, tío. Vale, mira lo que me ha hecho, tú. Si gano, ¿qué me das? Un besito. Que la polla. Nah, está más solo que la una, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. What the fucking the people in the night? In the night? Dame una poti, cabrón. Mete en un seto y ya, métete en un seto. ¿Y la poti, tío? ¿No hay ninguna poti? No. Mamma mía, cómo me esperan los hijos de puta. Ah, te va a caer la del diablo. Mira, 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 mira. Ahí viene, de la pala. Dios. Ok, ok. Te está matando, ¿vale? Un minero, tío. Ok, tío. Ok, tío. Ok. ¿Vale? Uy, uy, uy. Ojo, uy, uy. Ojo. Pero cabrón, no. ¿Quieres morirte? ¿Cómo reparte el de la mierda, pala, no? Ya, el granjero, tío. ¿Cómo te ha pegado, tío? Oye, el granjero ese. Si volvemos a jugar, me lo pillo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué no sales? Ahora, coño. Madre de Dios. Top madre cabal. De Cristo. A ver. ¿Qué has dicho, Ascrote? Top 5, no, no está mal. Bueno. Pues nada, amigos. ¿Sabes qué es mejor? Uno. Salir. Bueno. Bueno, pues nos vemos. Eso es. Hala, cuídense. Nos vemos. Adiós, adiós. Adiós. Bueno, amigos, me voy, ¿vale? Me quedaría más ratito. Pero es que llevo un resfrío encima de cojones. O sea, que no estoy enfermo ni nada, pero. Prefiero descansar para no estarme aquí muchas horas y empeorar, ¿sabes? Prefiero mañana estar pues mucho mejor, ¿sabes? Simplemente un resfriadillo tonto, un poquito de moquitos, pero bueno,
eso. Descansamos y nos recuperamos, como tiene que ser. Pues gracias por acompañarme, amigos, en esta maravillosa tarde de viernes. Nos vemos, pues, seguramente mañana o domingo. No lo sé, lo vamos viendo. Con calma. Un beso, amigos. Muchas gracias por todo. Bye, bye.